Turn on the PlayStation. ¿Era cuál venía? ¿Sonic? No sé. Hola comunidad, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este resumen semanal de noticias blenderas de que lo venimos haciendo hace más de 5 años, viendo que hay de nuevo la comunidad en Blender, alrededor de la comunidad. Hace poco introducimos los retos, hoy tenemos un reto más. La imagen que vieron en la captura, esa es del reto anterior. Hay de todo, hay noticias esta semana en pintado. El sistema de pintado de vértices, de texturas, de píxeles, pintando píxeles, no vértices nada más. Hay mejoras en Geometry Nodes, en nodos en general, en la interfaz de usuario, en Cycles, en un poquito de todo. Así que vamos a tener para regocijar. No, qué mala palabra. Bueno, listo, che, nos vemos. Primero que nada, gracias Mike, te acabas de suscribir. Y ayer se suscribí por ese Prime, Mike3PS, en Twitch, te acabas de suscribir. Me llegó la notificación en gratinado, en emoji, mientras estábamos haciendo la previa. Y otra también para JL Designer 3D, que se suscribió ayer. Capaz que estaba esperando el directo, perdón, que ayer no hice el directo. Lo salteé un día porque en el país donde vivo, en vez de celebrar Semana Santa, el jueves o viernes, acá se celebra el lunes, así que me olvidé de avisar, pero acá estamos, martes, haciendo la semana más cortita con este directo de hoy. A ver, ¿qué vamos a ver? Hay un par de cosas de anuncios que primero quisiera dar y después pasar directo a lo que es las cosas nuevas en Blender. Primero que nada, notición. Finalmente podemos anunciar de manera oficial que va a haber, siempre y cuando no haya, no sé, porque ya es una pandemia, en caso de pandemia, en caso de tercera guerra mundial, quizás no se puede hacer. Pero si no pasan esas cosas, invasión alienígena, cosa rara, si nada de eso sucede, Blender Conference Amsterdam va a volver a suceder, como siempre, y también en línea. O sea que si estás a distancia lo vas a poder ver. El lugar que va a donde se va a llevar a cabo está tremendo. Se llama Felix Meritis. Es ultra cheto. Tiene es del año 1770. No sé, antes que exista, que se haya fundado mi país. 1772, el edificio. Tiene un salón así oval, con proyecciones, con salas, con muchos salitos así, como 6-5 lugares pequeñitos. La verdad que está tremendo. Y la idea es que, bueno, que sean 3 días de Blender Conference. Hasta 600 personas se puede más o menos se puede meter ahí. Así que ojalá salga todo bien y lo podamos hacer. Esa sería la primera noticia. También, yo en el año, la última Blender Conference, o sea, 19, hicimos una reunión de Blender hoy allá. Así que quisiera hacer este año otra vez una reunión de Blender hoy en la Blender Conference. Así que si hay alguien que quiera sumarse, alguien que quiera entrar quiera participar de Blender hoy, la reunión en Blender acá en Amsterdam, avise. Y bueno, después tenemos que organizar otras cosas. Tenemos que organizar, ¿qué más? Hay alguna juntada, hay gente que vaya a Mundos Digitales, hay gente que vaya a Annecy. Yo voy a ir a Annecy seguro, a Mundos, espero, tengo unas re ganas de ir. Y a Sigref. Pero bueno, gracias por los lentes, Marco Quillo. A ver, ahora sí, ahí me pongo en modo intelectual. Jopito a lo Clark Kent, me tengo que cortar el pelo. Y ese es un anuncio por ahora. El segundo anuncio que quisiera dar, más que nada, es avisar de que la participación de los Webby Awards, estos premios que se le dan a software, a comunidades en general, son unos premios que tienen bastante prestigio en la comunidad, por así decirlo, en general, en la industria. Y Blender estaba en número 3 de 5, que no está mal.
Pero si quieren entrar y pegarle una boteada, hey, a cualquiera, ¿no? Si le gusta más Canva que Blender, obviamente. O podcast solo. Hay algunos que no los conozco, pero si quieren entrar, estaría bueno. Blender ya tiene un Webby, pero no Blender, sino Blender Animation Studio tiene un Webby por el H327. O sea, ni siquiera un... esta es la primera vez que Blender está nominado como software. Estuvo nominado como corto de animación, pero no como software. Así que, a ver. Guillermo dice, el 27 al 29. Sí, del 27 al 29. Es el fin de semana justo en el que se cambia el horario de verano. Que termina el horario de verano, lamentablemente. Pero eso nos da una hora extra. Así que el sábado te la podés poner en cualquier parte que te repones. Tenés una hora más, no pasa nada. Listo, bueno. Che, eso es todo lo que quería anunciar por hoy en cuanto a noticias de la comunidad respecta. Aunque también habría que anunciar que tenemos... Hoy teníamos un cumpleaños. Si no me equivoco, Cafi. Cumpleaños hoy. 23 pirulos. Y nos dijo que nos va a dar pastel y torta a todos. Así que, más allá de eso... yo estoy esperando eso. La única razón por la que hice el directo hoy es para comer torta. Pero mientras esperamos de que la prepare, vamos a ver qué hay de nuevo en las noticias de Blender en general. ¿Qué hay de nuevo en nuestro programa 3D favorito? No, dale. Vertex Colors. Sí, el nuevo... El sistema... El nuevo viejo, se puede decir. Porque en realidad... Esto no es nada nuevo. Esto si utilizabas la versión de... O sea, si activabas la opción en la sección de experimental de Blender hace ya varios meses, desde el año pasado prácticamente, había una opción que se llamaba Sculpt Vertex Colors. Medio raro. Básicamente, el Vertex Color Paint Mode de Blender de siempre es súper lento. No está optimizado para nada. El Sculpt Mode sí estaba optimizado en un momento y soporta muchísimos más vértices. Esculpir, por un lado, es básicamente cambiar la posición de los vértices. Y pintar es cambiarle el valor de color. En vez del valor de posición, que es X, Y, Z, estás cambiando el color. R, G, B. Entonces, es lo mismo. Y con eso en mente, básicamente, el Vertex Color Paint se introdujo dentro del Sculpt. ¿Qué pasa? Que esté todo dentro de Sculpt es conveniente si querés pintar y esculpir al mismo tiempo, pero quizás no lo querés hacer. Entonces, todo ese trabajo detrás, por debajo del capot, se estaba llevando a cabo en todo este tiempo. Lo empezó Pablo Dobarro hace mucho tiempo y lo terminó ahora Joseph Igar, gracias a al Blender Development Fund que fue contratado. Y bueno, lo introdujo. Está ahora, ya no es más experimental, y el panel se llama Color Attributes, un panel de Color Attributes. Ya que estoy, yo no me había bajado Blender, así que vamos a bajar un Blender. Mientras tanto, debería estar en 30 segundos, está. Bueno, más allá de eso, el de momento utilizar el Vertex Color nuevo es medio... Es casi lo mismo que antes, básicamente. Pero hay algo que es medio diferente. Sino que es cuando vas a crear un nuevo atributo. Porque ahora se llaman Color Attributes. Son atributos. Todo es un atributo en la malla, ¿no? Vamos a abrir esto. 3.2 Alpha. Es la última semana de Alpha. La semana que viene pasa a Beta. Y va a estar 3.3 Alpha. ¿Qué lo tiró? Bueno. A ver. Vamos a abrir, abro Blender ya de ahora porque con lo que tarda en abrir, le esperamos y les muestro dónde se llama. Se llama un panel que se llama Color Attributes. Antes se llamaba Sculpt Vertex Colors y ahora es básicamente uno solo donde podés especificar en tu mesh Color Attributes. Pero Pablo, ya existe un panel de atributos. Y sí, existe. Básicamente el Color Attributes es un panel que filtra los atributos que ya existen dentro del panel de atributos. Entonces si yo agrego un nuevo Color Attribute, puedo elegir... Sería lo mismo que agregar un Vertex Color de antes, una capa de Vertex Color de antes.
Y le podés poner el nombre que quieras, el dominio que quieras. ¿Qué es un dominio? Es similar al concepto de dominio dentro de Geometry Nodes, que podés elegir, por ejemplo, que no sé, que un atributo viva en una cara y no en un punto. Por ejemplo, las curvas tienen atributos, tienen el dominio. El dominio de curvas tienen atributos que no tiene las meshes o los point clouds, por ejemplo. El point de un point cloud tiene un radio, pero no sé, un edge no tiene radio. ¿Se entiende? Bueno, esto es lo mismo para color. Hay dos dominios, el de vértice y el de face corner. Blender anteriormente, el viejo Vertex Paint, usaba solamente face corner, básicamente, que te permitía. O sea, te dabas cuenta que era face corner porque te podías pintar una esquina de una cara, pero sin afectar a los otros vértices que estén pegados en el mismo vértice. Entonces, sí. Y bueno, ¿en qué tipo de color? ¿Qué tipo de información? Dos, byte color y color. O sea, byte color o si no, color como flotante, un punto flotante. Y nada, le das acá, tuki, y lo tenés. Es lo mismo, te aparecen un par de opciones, te dice un poco de data de dónde, qué face corner y color, pero básicamente está lo mismo en atributos. Así que, si estás más. Bueno, en realidad acá podés hacer cosas que no podés hacer con el otro. Por ejemplo, cuando tenés ya dos más de dos, podés elegir, podés hacer clic en este cosito, que es lo mismo de antes, que básicamente te permite definir qué capa de Vertex Color va a ser como por default. Como cuando no asignes ninguna capa, qué capa se va a utilizar por defecto, como fallback. Bueno. Eso es todo, básicamente. Cuando entras a modo Vertex Paint deberías ver, deberías pintar igual que siempre. Nada ha cambiado ahí, excepto en otra cosa más que les tengo para mostrar. Que lo voy a mostrar. Lo podría mostrar ahora ya directamente, sí que pasamos de esto. Sí, vamos a meter todo dentro de una sola. A ver. Porque hay una otra noticia, notición. No noticia, notición. Dentro del pintado, esta herramienta es experimental. Lo que acabamos de ver de Color Attribute no es experimental, ya está de forma permanente. Lo que les voy a mostrar ahora, medio ilegal que se los muestre porque en Blender hoy usualmente vemos cosas que están de manera oficial en Blender. Bueno, lo que vamos a ver ahora está de manera experimental. Es una propiedad que la activas desde las preferencias. Preferencias. Vas a interfase, activas Developer Extras, en experimental, activas el Sculpt Texture Paint, este modo de acá, Sculpt Texture Paint. ¿Qué hace? Bueno, es parecido a lo que vimos antes, pero si estás en modo esculpido, hay una herramienta que se llama Paint que te permite pintar. Y claro, esto es lo que podías hacer antes, ¿no? De que podés pintar Vertex Color dentro de el Sculpt. Podés pintar y esculpir. Está bueno. Ahora, lo que podés hacer es, con esta opción experimental, podés elegir qué canvas vas a usar. ¿Y qué es un canvas? Bueno, lo podés hacer de acá, desde la cabecera o también desde Tool. ¿Qué es un canvas? Un canvas es lo que es un lienzo, es que dónde vas a pintar. Podés pintar en la imagen, o sea, podés pintar imágenes, texturas dentro de acá, de Blender directamente donde lo tengas. ¿Qué color tengo? A ver, vamos a pintar de rojo. Ah, no tengo el UV, no tengo el UV-ado. Pero bueno, podés pintar una imagen, podés pintar una. Material, o sea, el resultado del material, vos cuando creas una textura, por ejemplo, especular, podés directamente pintar acá con lo que vos quieras y a la vez podés hacer un color, un atributo de color. Entonces lo cambiás directamente desde acá y fíjate que se cambia también acá abajo. Entonces podés estar pantalla completa y pasar de Vertex Paint, podés pintar un toque en Vertex Paint, otro toque en materiales. La vista previa de los materiales y otro en imagen. Si vemos la demo, acá en la demostración está demostrado, valga la redundancia,
básicamente como cambiando entre la vista de material, por ejemplo, podés pintar directamente ahí en el material. Cada uno de los mapas directamente. Y lo bueno esto es que pinta directamente en modo esculpido. Entonces estás en un solo modo y vas cambiando básicamente el lienzo donde querés pintar. Pinto vértices, pinto píxeles, pinto el resultado del material final. Creo que está muy bueno. Sobre todo cuando se mezcla con la otra notición, en lo que corresponde a pintado, de pintado en general. Porque la razón por la que el Sculpt tenía Vertex Paint, pintado de Vertex Paint, es porque el Vertex Paint viejo era lento. Y el Sculpt tiene algo que se llama PVH, que es una especie de aceleración en lo que es geometría, en manejar geometría. Y se utiliza en un montón de cosas dentro de Blender, como a la hora, por ejemplo, cuando renderizan, se deben haber dado cuenta que a veces sale como construyendo PVH de algo. Bueno, en Sculpt está esto del PVH y ahora se puede, o sea, esta solamente afectaba geometría, y lo que hizo Jeroen acá es implementarlo para píxeles. En otras palabras, permitir dibujar muchísimo más rápido que lo que se podía antes. Esta demo está hecha en una Mac Mini, creo que hasta le está costando capturar la pantalla. Pero es más o menos para que se den una idea, que antes ni siquiera esto no era ni posible. Sobre todo al inicio. Cuando dabas el primer estroqueado, era como lento y después arrancaba. Pero creo que este video, hasta incluso los FPS son lentos. Pero nada, está buenísimo. Acá está haciendo una demostración en una Mac Mini Intel, ni siquiera una Mac Mini M1. Y está mostrando los diferentes pases en los que está pintando. Por ejemplo, acá que podés filtrar el pase de especular y pintar directamente en el especular. O sea, re lindo que esté. Píntame la carita, píntame. ¿cómo era que se llama? ¿Cómo era? Píntame. Le dije yo al pintor. Uy, se repuso. Ahí está, decime que sos latino sin decirme que sos. A ver. Tremendo. Esto, porque es básicamente performance. Redondeando, este features es performance. Pintado de texturas dentro del modo esculpido, que ya es rápido. Después, en un parche más adelante, se va a separar parte del esculpido, del pintado de texturas, y se va a poner en el modo apropiado, de Texture Paint o de Vertex Paint y demás. Va a existir un modo dedicado a eso, pero no se va a llamar Vertex Paint, sino que se va a llamar pintado de atributos, como Attribute Paint o algo por el estilo, como para hacerlo más genérico, para que puedas pintar cualquier cosa y no solamente pintar colores. Así es. ¿Qué más? Pablo Crespo, ese che. A ver. Píntame la carita. Ya me salté en media página de cosas que quería mostrarle. Bueno, a ver. Acá, entramos. Pasemos. Hablamos un poco de la interfaz de usuario. En la interfaz de usuario hay... Este para mí es el notición. Notición de la semana. Yo creo que nunca he visto una cosa como hoy. Si no... Es tooltips en nodos ya funciona. Bueno, para. Ay. Antes de que empiece la emoción, no decía. El soporte para tooltips dentro de los nodos está implementado. Eso es algo de que si sos nuevo o nueva en Blender, quizás estás diciendo, pero chiques, los tooltips están desde los años 90. Yo tenía una compu que tenía tooltips. Bueno. Blender, desde siempre que tiene esto. Dejas el cursor encima y te dice esto. Input value used for unconnected socket. No te dice nada. ¿Qué pasa? Esto aparentemente era muy difícil de arreglar y lo arreglaron. Pablo, ¿por qué veo
esa tooltip que odio y ya me la sé de memoria. Porque lo que hicieron, lo que hizo este muchacho, Lucas Stockner, es 97. Mirá qué joven este joven. 97. Chao. El año, un año antes de que Blender salga online. Blender salió en el 98. Mirá, bueno, nada. Lucas hizo esto que es uno de los desarrolladores que. Un cerebro andante. Hizo. Lo implementó. Pero, ¿qué pasa? Claro, él lo que implementó es el soporte. Ahora hay que agregarle los tooltips. O sea, hay que escribir literalmente qué hace cada uno de los sliders de todo. Así que no de momento, hoy no lo van a ver, hoy van a seguir viendo este mensaje porque no lo tiene metido, no están ahí agregados. Pero si vos te das una maña en. Te das maña con hacer un poquito. Compilás Blender, por ejemplo, y te querés sumarte y ayudar a Blender a que tenga sus. ¿Cómo es? Sus tooltips. Dice acá el desarrollador que podés chequear cómo está hecho el nodo de cilindro de Geometry Nodes, porque ese sí tiene tooltips. De hecho, si vamos y agregamos un cilindro, este sí debería tener. Mira qué lindo esos tooltips. El tooltip es del mismo color que el fondo, lo debería cambiar, ¿no? El tooltip debería ser más oscuro, cosa que se puede leer. Bueno. Creo que con eso. Esa, mira esa chireada que. Mautar 55 chiré de X10. ¡Chirex10! Más se llama Mautar esa chireada. Y sí, la verdad que esto es para celebrar. Pintándose la carita. Vamos a ver cuál es la siguiente noticia de la semana. ¿Qué más? Bueno, no, esto es pequeño. Las opciones de Udim, de la grilla de Udim, solían estar en el sidebar. Había un panel que se llama Udim Grid y estaban como medio escondidas. Ahora se movieron dentro del panel de overlays, que es donde también están en la vista 3D. Así que está bueno porque es consistente. La grilla básicamente ahora tiene dos opciones, que es XY para los tiles. Y también tiene una opción que te permite tener una subdivisión fija, cuántas veces querés que esté subdividida la grilla, o si lo tenés apagado esto, es dinámico. Mientras más zoom, haces zoom, más se subdivide la grilla y lo mismo cuando te alejas. Bueno. ¿Qué más? Siguiente. Bueno, esto es más que nada un aviso. Si utilizás partículas de pelo, haces cosas con pelo dentro de Blender, hay una noticia que tenés que saber de que el panel y todo lo que se refiere a pelo se cambió de nombre a curvas, curves. Porque ahora el concepto de pelo como pelo, como que necesita algo particular para pelo, ya no existe dentro de Blender, sino que todo utiliza curvas internamente porque son más optimizadas, son parte del código de Blender y además soporta, spoiler porque se los voy a comentar en un ratito, soporta Geometry Nodes. Tremendo. Bueno, esto es más que nada para avisarles de que si no encuentran el panel Hair o el nodo Hair Info, ahora se llama Curves Info. Y lo mismo con el, por ejemplo, si están acá en Render. Y no sé, en Cycles. Bueno, en Eevee también había un panel que se llamaba pelo, acá, hair. Bueno, ahora se llama curvas, porque podés elegir el tipo de curvas. Peiname la curva. Curviame el. Sí, no, peiname la curva, tal cual. Bueno, ¿qué más? Bueno, este cambio en realidad de momento no hace nada, pero a futuro va a estar bueno cuando. Lo pongan en práctica, pero internamente Blender ya soporta la fuente, soporta subpíxeles. Entonces se van a ver más bonitas, básicamente. Se van a ver más definidas. Pero todavía no está. Está por debajo del capot, pero no está el resto. Otra cosa que está, pero que no está, en realidad. Esto es de lo que tiene que ver con animación. Esto en realidad lo tendría que haber nombrado después
en la parte de Python API, porque en realidad esto tiene más que nada que ver con Python. Básicamente, en los editores de acciones, como el Dope Sheet o el Action o el Grease Pencil o cualquiera de esos, que te permiten controlar las acciones, los keyframes y demás, ahora hay una opción mediante Python para poner gizmos ahí. Blender no viene con ningún gizmo de estos, pero, por ejemplo, acá el desarrollador que lo subió hizo un ejemplo de cómo sería tener estas manivelas dentro de el editor mismo para ajustar, por ejemplo, el start y end frame. Esto es un gizmo. De hecho, hizo este addon, es un addon el que hace esto, y lo compartió. Así que quien quiera que tener estas manivelas para ajustar, danzar la manivela para ajustar, lo pueden hacer ahí. En caso de Blender en general, no sé si... Esto creo que sería un poco intrusivo tenerlo de manera permanente en Blender, creo, ¿no? El ajustar esto. Es una de Bone Studio. Es este script de acá. De ese gizmo. Lo agregó como ejemplo. Para demostrar la API, el gizmo. Pero sí, no, es súper sencillo. Va, tampoco es súper sencillo, ¿verdad? Que van largo. Pero bueno, es un gizmo. Como overlay del timeline. ¿Pero se lo pondrían como overlay? ¿Cómo sería? Ponerle acá en animation, acá abajo tener un coso que diga overlays. Y tener el de ajuste. El tema es de que, ¿qué pasa si tenés keyframes? ¿Qué pasa si tenés así un montón de keyframes acá? ¿No? Y tenés un montón. Y un montón. Y acá, ¿qué pasa si llegás al borde y no sé. Se estaría por encima. Debería estar por encima. ¿Qué otros gizmos se les ocurren? Cuenten. ¿No hace lo mismo que el relojito al lado de los fotogramas? ¿Este relojito? No, el relojito no. Lo que hace es cambiar entre el modo de preview, como un rango preview, sin afectar el rango de la escena. Este es el rango de la escena con la cosita apagada. Esta es la escena en general. Esto cuando apretes control F12 para renderizar la animación, este es el rango que va a utilizar. Esto es simplemente una vista previa. Lo que haría el gizmo sería básicamente ajustar de forma visual esto. Esto en una herramienta para ajustar estos valores. Nada más. ¿Qué más? Igual ahí está el addon. Si agarren este, pónganlo en un addon. Este código acá, tuki tuki, lo pones en un addon. Lo pones en el market. Y agrandás el quincho. Te haces agrandar la casa. Bueno, ¿qué más? ¿Qué fue eso? Algo se cambió en la interfaz. Todavía no me acostumbro a Windows por completo. ¿Qué otra cosilla más tenemos? Esta semana hay... a ver, ¿qué más? Esto está bueno. Hablando de Python y demás, hasta ahora, si tenés algún error en Python mientras estás codeando, estás haciendo algo por el estilo, por ejemplo, vamos a ir a scripting y supón que yo quiero importar, por ejemplo, import BPY, por ejemplo, para importar el módulo, todo bien, no pasa nada, corro el operador. Y no pasa nada. ¿Qué pasa? Porque el módulo BPY existe. Si le saco y le pongo otro. ¿Tuki? ¿Qué pasó? ¡Error! ¿Qué error? Bueno, antes Blender solamente te mostraba los errores en la terminal. Entonces tenías que ir a Windows, todo el System Console y verlo acá. Ahora ya no. Ahora también te muestra esos errores en el Info Editor. Así que finalmente le estamos dando más uso al Info Editor para que muestre más info. Está buenísimo. No sé si es muy largo el
qué va a pasar. Es multilínea, supongo. Pero bueno, está bueno. Sí, supongo que es multilínea, porque cuando tenés texto largo igual funciona bien el info. Genial, por fin en Mac es un peñazo. ¿Qué? ¿No tiene Mac este botón de todo el sistema? ¿Volverás a Linux? Uso Linux en el trabajo. Y acá en casa yo lo quiero utilizar, pero con el Wayland cada vez que intento bootear lo tengo que setear y a veces me toma el screen, a veces que no. Ya lo expliqué varias veces, que tengo mis sentimientos que me muero de ganas por volver, pero cada vez que intento volver hay una cosa diferente. Le conecto la tablet y no siempre la agarre. Es como Dios. Quiero. Y vale la pena. Tendría que intentarlo porque recordemos que Blender es muchísimo más rápido en Linux. Y en general todo el uso de memoria, todo. Entonces está bueno, pero ¿qué le voy a hacer? Si a veces. Igual es mi compu también. Yo tengo. Es una laptop con una placa. Una tarjeta gráfica que no es de las más comunes. Conectada por un USB-C Thunderbolt con un cable genérico que hace de USB-C a DisplayPort en un ultra wide y en otro monitor más. Le estoy pidiendo algo medio pesado a Wayland. Si puedo volver a X11 por ahí. Popo, es que me lo presentaste tú, por así decirlo, y ando feliz. Bueno, porque utilizo Fedora y Fedora en Wayland me deja arrancar, pero no me reconoce la pantalla. Y ni a Nvidia, los gráficos de Nvidia, pero en X11 no me deja arrancar. Bueno, me estoy yendo por las ramas. Capaz que tendría que volver a instalar PopOS. Ahora, mira, estamos en abril. En abril sale la nueva versión. En abril o mayo sale la nueva versión, así que podría probar volver a PopOS o volver a Ubuntu, que es. Yo quiero uno que funcione. Mientras más pedorro sea, mejor. Total. PopOS, volvería a PopOS. Bueno, ¿qué más me queda? Nada más. De momento creo que. Sí, cubrí todo lo que había en cuanto a las cosas de operators en All Python Editors. ¿Qué más me queda? Nada, ahí está. Por cierto, Import VPY. El Import VPY volvió en forma de remeras, de camisetas, al Blender Store. Está. Acá está. Y está en dos modelos. Está en modelo female para chicas y male para el resto. Y está la del cubo nada más. Tendremos que sacarle mejores fotos, pero bueno, eso es lo que hay de momento. ¿Qué más? ¿Qué más? Nada más. Creo que con eso cubrí todo lo que había en la sección de interfaz. Podemos pasar a la sección de animación. Ya que estábamos hablando de ahí, ya estábamos hablando de markers y demás. Así que vamos a abrir ahí un poquito. A ver, ¿qué dice el chat? Wayland en ninguna distro reconoce el escritorio. Sí, es una cagada, güey. Es justo hoy en día en un momento. Fedora está rompiendo compatibilidad. Ah, está. Por eso no me funcionan las cosas. Wayland, Fedora. Tendría que hacer alguna vez un directo desde el teléfono. Y mientras seteamos la compu, instalamos. PopOS. Kubuntu. Sí, tendría que utilizar algo más de viejo choto. Así, más de cosas que funcionan. Kubuntu, uno de esos. Ah, yo prefiero KDE. GNOME, así que Ubuntu debería ser. Bueno. Linux Mint que se parece más a Windows. No, yo no quisiera. Mientras menos se parezca a Windows, mejor. La verdad, Windows no me gusta nada. Lo uso porque es lo más estable que hay dentro de todo. Manjaro. Hola, Pablo. Tengo una pregunta a la comunidad o a vos. Cualquier que responda me ayuda. ¿Hay alguna manera de rescalar un objeto que tiene muchos materiales procedurales y lograr que no se pierda la escala de los materiales? Sí, aplicando la escala, básicamente. Control A, apply. Ah, no, sino reseteando si son procedurales y estás utilizando el objeto, tenés el texture, auto texture, ¿qué se llama? Creo texture space. Transform.
en las mallas. Texture Space, ahí está. Es automático y si no lo puedes setear a que sea otro objeto o que sea que vos lo seteas a mano. Bueno. Bueno. Qué genial. Me acabas de salvar la vida. Qué bueno, bueno. A ver. Convertite a Mac. No, en algún momento capaz que sí. No de convertirme, sino de utilizarlo por curioso. Porque me gusta probar cosas nuevas. Arre. Pero no lo... Hasta que Blender no funcione bien, bien, bien. No, ni de loco. Perder performance para eso. Instalo Linux otra vez. Pero lo voy a instalar. ¿Qué más? Ah, les comentaba eso de los markers. Ahora hay un operador que te permite seleccionar los markers que están adelante o detrás de la selección actual. De la misma forma que podés hacer para seleccionar, por ejemplo, los keyframes. Por ejemplo, si tenés una animación acá, otra por aquí, y querés agarrar los keyframes, podés hacer control y clic dentro de un lado y te va a seleccionar los vértices, no los vértices, sino los keyframes de un lado. Lo mismo ahora está disponible dentro de los markers. Agregas un marker con la M y si tenés varios de un lado, puedes seleccionar los que estén de un lado. Y te debe salir por acá, marker, select, y acá te dice antes del current frame y después del current frame. ¿Qué más? Hablando de markers, hay un cambio en la forma de reescribir markers. A ver, ¿quién está atento o atenta? ¿Cómo se renombra un marker? ¿Cuál es el atajo de teclado? Porque es raro. Ahora espero el mensajito. La forma de renombrar markers es haciendo control M. Que es rarísimo, está bien. Es medio fácil porque con M agregas un marker y con control M lo renombrabas. El problema es de que control M usualmente se utiliza para otras cosas. Se utiliza para mirrors, para despejar la selección, una herramienta. Y ya hay una tecla para renombrar que es F2. F2 es universal, ya funciona en muchos más lugares, funciona en todos lados. Si estás en modo objeto, lo puedes renombrar de acá. Si estás en modo en el Outliner también. Si estás, por ejemplo, en nodos. Si tenés un nodo y lo seleccionás al nodo y presionás F2, podés ponerle el nombre que vos quieras. Y tenés tu propio nodo. Entonces F2 dentro del área de los markers te va a permitir cambiarle el nombre al marker. ¿Qué más? Hablando de shortcuts. Ahora, no sé si alguna vez intentaron ponerle shortcut, un atajo a insertar keyframes. El insertar keyframes, el menú ese, básicamente, una vez que le cambiabas el atajo a una forma de agregar keyframes, te lo cambiaba todas las opciones de keyframe. De básicamente lo que puedes hacer cuando presionas la tecla I, por ejemplo. Como que te lo cambiaba a todos. Y ahora podés directamente ponérselo a un tipo de animación en particular. Y nada, eso. Si lo querés hacer a mano, ten en cuenta que tenés que utilizar no el operador que se llama keyframe insert, porque este es el menú, sino que utilizás uno que se llama keyframe insert by name. Y le pones el name del key insert que querés utilizar. Bueno. ¿Qué más? Dos cosas nuevas para animación. Una, en el menú de set parent, para emparentar stuff, emparentar cosas, hay una nueva opción que se llama Keep Transform Without Inverse. Mantené los transforms sin inverse, sin el invertido, la matriz invertida.
Básicamente eso, lo que usualmente había una opción que era con manteniendo el inverse y ahora hay una opción que es para no mantenerlo. Eso más, otra cosa extra, si no entendiste lo que hace, por ahí no te haga falta, pero es algo muy, muy práctico para animación porque es una mezcla básicamente de los dos. Puedes hacer el uno que te mantiene, haces el parentesco, por ejemplo, tenés una botella y una latita acá. Y moviste la latita y la haces un parent a este. Si le pones Keep Transform, se mantiene el transform de este, pero es hija de este nuevo objeto, de la latita. Si querés hacer eso y a la vez crear el inverso, el emparentado inverso, con o sin inverso, matriz inversa, así se llama exacto, Víctor, gracias. Lo podés hacer combinado. Bueno, y otra cosa más. Que en realidad no entiendo, pero lo voy a leer para la gente que entienda de esto, es en el NLA, el editor no lineal de animaciones en Blender, hay un nuevo operador que se llama Start Tweaking Strips Actions Full Stack. Básicamente te permite empezar a editar, por lo que entiendo, la acción, pero viendo el resultado que ya de todas las acciones apiladas. Recordemos que el editor NLA de Blender es una forma como un editor de video, pero de acciones. Tenés una acción de caminando, moviendo los brazos, moviendo la cabeza y los pones uno arriba de otro y básicamente como un editor de video estás controlando una animación de tu personaje. Pero había un operador que te permitía, creo que, manejar estas poses viendo el resultado, pero solamente te mostraba el resultado de el primer estilo, el de abajo del todo. Y no era muy práctico. Y ahora, si yo entiendo bien, corríjanme por favor si me equivoco, creo que ahora te permite, como dice Full Stack, te permite editar el resultado de tu acción, pero teniendo en cuenta todo el stack de acciones. Creo. Bueno. ¿Qué más? Creo que estamos con la sección de animación, interfaz. Voy dos secciones de 20, creo. No, de 20 no. A ver, hablemos rápidamente de, ya que estuvimos hablando un poco de curvas, de la sección de Geometry Nodes, nodos de geometría. A ver, primero que nada, el objeto de tipo de curvas, recordemos que esto es medio experimental. Si bien es probable que, creo que sí, estará para... Dos puntos. No, porque la semana que viene ya es beta, me parece que ya no. Pero si tenés activado el nuevo objeto tipo curvas en la sección de experimentales, vas a tener en tu menú otro tipo de curvas. Tenés un menú que se llama curva, el clásico, y otro que se llama curvas, que te permite elegir estos dos. Una que es un objeto vacío, de pelo, pero vacío, y otro que es random. Este tipo de objeto es el nuevo en el que se está trabajando para que vaya a reemplazar algún día a las curvas originales. Este tipo de objeto ahora soporta Geometry Nodes. Puedes directamente venir acá, lo activas y ya tenés Geometry Nodes que trabaja en los pelos, en las curvas. Porque recordemos que ahora el pelo va a ser curvas. Y si vemos en el parche que subió acá el muchacho Jack, otro joven también, debe ser el 97 por ahí. De un lado vemos cómo tiene el objeto de curvas que está esculpiendo, y del otro lado, en el nuevo modo de sculpt que tiene estas curvas, y del otro lado tiene esta especie de rulos hecho con Geometry Nodes, tomando las curvas y aplicándole un poco de ruidito en los ejes y tal y tal, y básicamente... Hair Nodes, nodos de pelo. ¿Quién lo diría? Estamos en el futuro. Futuro es hoy. Rulos. ¿Cómo le dicen a este pelo los rulos? Parece la de Brave. En tu lugar. Nosotros en Argentina le decimos rulos. En México una vez me dijeron que le decían chinos. Y nunca vi un chino con rulos, así que me parece muy curioso que le digan así. Pelos. ¿Nani?
Nani, tal cual. Rizos, rizados. Está bien, muy bien. Chinos. ¿Vieron? TX8 dice chinos. Es muy raro. ¿Cómo la pone chino? Si no... ¿Cuándo viste un chino con rulo? Crespos. Fatality. Ah, colochos. Crespos. Greñas. Rulos. Chinos. Rizos. Rizado. Crespos. Colochos. Dios, qué quilombo debe ser aprender español. Es castellano, ¿no? Un lío. Pelo chicharrón. Así te queda, pero... Si fueras a comprar rulos en Europa, irías a unos chinos. Capaz. Es verdad. Mejor usar un random generator nomás. Sí. Tal cual. Bueno. Eso es un notición. Otro notición es de que mientras tanto, más, o sea, del Dream Team de Geometry Nodes está Jack trabajando en esto, en el soporte de curvas, brushes y todo. Y está el otro, la otra gran parte que Hans está trabajando en portar los nodos a que utilicen el nuevo sistema. Está bueno porque a veces hay mejoras de velocidad. Esta semana se portaron el nodo de tangente y normal. Normals y, nor y tangent. Y son más rápidos. No dice cuánto, pero deberían ser más rápidos. Otro nodo que es más rápido esta semana es el nodo Curve to Mesh. El convertir una curva a malla. Es este nodo que tiene ese profile curve, que yo creo que debería ser otro nodo aparte, pero bueno. Es entre 4 y 5 veces más rápido, aparentemente, cuando trabajas con muchas curvas pequeñas, lo que lo llevaría a casi la misma velocidad que tenía 3.1, pero con menos curvas. Así que debería ser más rápido. Muy bienvenido. A ver, necesito su opinión en cuanto a esta feature que agregaron. Pero hoy cuando lo vi, tuve sentimientos encontrados. Una, muy buena feature porque lo que hace es un overlay en los nodos que se llama Named Attributes. Y lo que hace es poner esta solapa ahí arriba, que si le haces mouse por encima, te muestra esta descripción que te dice cuando utilizas atributos con nombre, o sea, atributos que vos manualmente los escribiste como querés que sean, te los indica básicamente. ¿Por qué? Porque puede ser de que tengas dos grupos de vértices, por ejemplo, de nodos, dos node groups, que estén utilizando un mismo, no un mismo, sino diferentes atributos, pero con el mismo nombre. Ese es uno de los problemas al utilizar nombre, que pasa que puede haber colisión de nombres. Entonces, tenés que saber qué pasa. Y lo que hicieron acá para solucionarlo es agregar esta solapita acá arriba, que es un overlay, lo puedes activar, desactivar cuando quieras, y te dice cuáles son los atributos. Access, ¿qué? Galea, tremendo, gracias por ese Prime. Van 2 años, 2 años, 2 meses. Hace 2 años no streameaba en Twitch. Gracias, Galea. Gracias a vos. Y te dedico esta feature. Aunque no estoy muy convencido de que sea así, que tiene que. De que tenga que ser así. Porque es una. ¿Dónde va el otro? Por ejemplo, la solapita de los. Del time. Cuando tenés los dos. Pues el time te lo muestra acá. En fin. Yo creo que debería ser quizás un iconito y hacerle clic, o no sé qué se les ocurre. Bueno, está re bueno, re práctico el tooltip. Encima te explica todo, que Blender nunca te explica nada. Está bueno que finalmente te explica un poco. Pero bueno, quizás podemos ver alguna forma de hacerlo más bonito. ¿Qué otra cosa más? El nodo Merge by Distance, el remover de dobles, por así decirlo, que te permite eliminar geometría a partir de una distancia. Bueno, ahora tiene una opción que te permite limitarlo a las islas que están conectadas, o sea, a los grupos de vértices que tenés, para que solamente afecten a los vértices que están conectados. Y no, por ejemplo, si tenés un vértice acá,
de un grupo de vértices que están todos conectados y acá otro grupo de vértices que están todos conectados. Si estos no están conectados literal, a veces no querés que se elimine todo lo que está adentro, porque si están uno adentro de otro y utilizás y desactivás el connected o como estaba antes, te los va a interpretar como que son todos parte de la misma cosa. Así que está bueno separarlo. ¿Iconito va? ¿Diáfora? ¿Vos decís? Opino igual, que sea solo un icono. No, sí, ¿no, Mati? Yo creo que sí. Tema para el reto, rulos, dice Brian. Es buena idea, rulos. Tema rulos. O chinos. O... ¿cómo que te habían dicho? Bueno. ¿Qué más? Ah, hablando de curvas y de soporte. El nodo de set... uy, cualquiera, apreté... mandé cualquiera, me salté una. El nodo de set material ahora también funciona con las nuevas curvas. Lo que estaba mostrando antes, que mostré sin querer, es una mejora en performance. El nodo de mesh line, ese es un nodo que te permite crear una malla de una sola línea, ahora es hasta entre 4 y 5 veces más rápido. Depende igual de hardware que tengas, porque esta velocidad se adquiere gracias a paralelizar el uso de este nodo. Entonces, si tenés 300 nodos y una compu con 300 cores, va a ir muy rápido. Pero bueno, eso. Es difícil de calcular, pero entre 4 y 5 veces más rápido en un test con 5 millones de puntos. ¿Qué otra cosa más? Bon Studio, nos vemos, che. Gracias por pasar. Un abrazo, a ver cuándo volvés a streamear, vieja. Mira, y la última mejora que hubo en Geometry Nodes, en nodos en general, del editor de nodos en general, es que había algo raro con el uso de los sockets que pueden tener muchas entradas. Bueno, el problema es de que cuando los duplicabas, andaba re mal, básicamente te copiaba, te los metía todos dentro de un solo... alto bug era esto. Y ya no. Bueno, ahora funciona como lo esperabas. Y lo mismo con el... a la hora de conectar con el group, andaba re mal y ahora funciona bien. Así que, yay for that. Tremendo. Que mejoren estas cosas. Pasamos de tema rápidamente. Gris Pencil. Hay una sola cosa que tengo para mostrar esta semana. Y no tiene captura, no tiene nada, así que la vamos a ver en vivo y en directo. Es una opción que se le agregó al modificador de Envelope, que apareció hace un par de semanas, creo. Y es un modificador que te permite crear como que te crea puntos entre... no, te crea líneas entre los puntos. Por ejemplo, vamos a verlo en algo más práctico. Si yo hago esta figura, por ejemplo... y vamos a hacer esta figura, por ejemplo, acá. Y le pongo un modificador de envelope. Lo que va a hacer es conectar entre las líneas. Entre los puntos va a conectar líneas. Cuando tiene un valor pequeñito está bueno porque lo hace como más grueso en algunos lugares. Si vos lo agrandás, está bueno porque ya lo hace como irregular y parece más dibujado. Si vos a este spread length lo subís. Básicamente estás... casi que completando el círculo. Acá no se ve bien porque hay muchas líneas y son muy gruesas. Entonces, si yo las hago más finitas, se puede ver el efecto que crea este envelope. Está buenísimo, está bárbaro. El tema es de que, por defecto, este envelope lo que hacía es conectar básicamente cada uno de los vértices con una línea del otro lado. Y se podía volver muy pesado. Ahora hay una opción que te permite skipear, o sea, saltear cada tantos vértices. Por ejemplo, 0 te hace todos. Un vértice, una línea. 1 es un vértice sí, otro no. 1 sí, otro no. 2, 2 sí. No, 1 sí, 2 no. 1 sí, 2 no. Y así. Entonces podés tener como una menor resolución y no matar tu compu en el intento. Ah, está bueno. A mí me gusta la herramienta esta. ¿Qué otra cosa más? Hablamos un poquito de Cycles, ahora que se fue a One Studio.
Aprovechamos a hablar de Psychos. Bone Studio, Juan está en el equipo de Psychos, en el módulo como usuario. Así que está bueno. Hubiese estado bueno. Igual no hay mucho para ver esta semana. La verdad que no hay mucho. Tenemos algunas cosillas de... De hecho, no. De hecho, lo que yo voy a mostrar lo anoté por el directo en inglés. Porque en el directo de español, como el directo de español es mejor, porque lo hacemos después, porque lo hacemos más relajados, porque ya fuimos a través de todas las cosas nuevas. Esto que yo tenía para mostrar, que ahora las Light Groups soportan objetos, o sea, objetos que emiten, que emitan luz, o cualquier objeto básicamente, y también el mundo, el world. Y esto ya lo habíamos visto la semana pasada, si no me equivoco, que es, la semana anterior, que fue la que realmente vimos cosas nuevas de Blender, y que teniendo Psychos activado en el mundo, en el world, en donde pone Surface, podemos elegir el Light Group. Acá le hicieron algo, una cosa media rara. Esto yo no lo entiendo muy bien. Hoy me mandé cualquiera. Bueno, acá también les pido su feedback. ¿Qué opinan? La opción de Light Group, por ejemplo, yo no tengo ningún Light Group hecho, ¿no? Estaría bueno tener una opción para crear uno nuevo, si no hay, ¿no? Le agregaron esa opción. Pero no lo hicieron de la mejor forma, me parece. Porque hicieron este iconito de más, que está gris. Entonces, si está gris, si yo le hago clic, no debería pasar nada, ¿no? Y no pasa nada, aparentemente. Clic, 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 clic. No pasa nada. ¿Qué pasa? Si haces... Si lo expandes, de repente sí agrego Light Groups. Pero sin avisarme. Sin ni siquiera una notificación, sin utilizarlo. De última, estaría bueno que si le pones, si no hay nada y le das clic, tal cual, y le das clic, te pone que te lo ponga seleccionado al principio, ¿no? También, otra cosa más. De última, si ponemos un... Mirá, hasta el tooltip está re mal. El tooltip de arriba dice Light Group todo junto y abajo Light Group. Decidite, vieja. La cosa es de que está medio raro. Ah, y que además puedes escribir y si le das Enter no pasa nada, pero si le pones acá, ahí se puso esto clarito, y si le das coso, ahora te lo agregó. Es muy raro. Sos raro. ¿Ves? Ahí me parece como que es válido agregarlo. En fin. Nada. Esto es cuando se agregan features sin realmente... Bueno, esto es más que nada porque estamos a una semana de la beta. No sé, es así, Pablo, es verdad. Bueno, está bien, es que a veces que te da bronca porque no se enoja. No, pero sabes que me calienta, que no sabes que a mí con esas cosas se reenojaba. No, bueno, es que está medio hecho mal. Pero, ¿qué pasa? Es entendible, la semana que viene es... Ya no hay más tiempo para arreglar este tipo de cosas. Entonces, hay desarrolladores que dicen, bueno, me lo saco, ya está dentro, listo. Una vez que está dentro, durante la beta, sí, podés arreglar cosas, cambiarle funcionalidad de esta última semana que queda, sí. Pero si no lo hubiesen agregado esto, no estaría disponible hasta Blender 3.3, que es en 4 meses. O sea, es como... más, pero bueno, en fin, vamos a arreglarlo. No, nadie lo hace de mala forma. No te quejes, OpenSor. Ahí está, si lo querés arreglar, anda a arreglarlo vos. Me digo a mí mismo y no me voy a quejar porque es OpenSor, es verdad. Pero ¿sabés por qué me quejo? Porque yo soy parte del grupo de la interfaz que podría estar, pero bueno, si me hubiesen marcado que había que trabajar en esto, yo no iba a poner tener tiempo tampoco, porque estaba con otra cosa. Así que es mejor. A mí me parece mejor de que lo agreguen y después lo vamos viendo. Ya para que quede adentro. Que quede atroden. A ver, hablando de pases,
AOB pass. Los pases de AOB, Arbitrary Output Values. Estos pases para composición que te permiten, por ejemplo, sacar un pase de tipo de shaders, por ejemplo. Bueno, ahora, de un estado de los shaders, bueno, en Eevee y en Blender 2.0 hace mucho, Cycles tenía el pase de AOB era de 4 valores, RGB y alfa. Y hace un tiempo se cambió porque aparentemente no lo utilizaba, no se utilizaba, y para ahorrar memoria muchos pases se pasaron a que ser 3 componentes solamente RGB, porque la mayoría de los pases no necesitan, pero sin querer se cambió en el pase de AOB Pass, que en realidad sí puede tener 4 componentes, porque es un pase que te muestra un shader en cualquier momento. Si tenés ese shader, tiene transparencia, lo necesitas. Y en Eevee funciona bien, en Cycles ahora funciona bien. Ahora tiene 4 componentes RGB y alfa. Tengo una mala noticia, gente. Ah, tiraba la bomba y se... Tengo una mala noticia. Una mala noticia para la gente que utiliza tarjetas AMD Vega o Vega 2, o sea, Radeon 7. Lamentablemente hay un bug en los drivers y por eso no funcionan. Así que dentro de Blender se revertió, se quitó, se deshizo el cambio que le agrega soporte a Vega y Vega 2. El Oni, perdón Oni que te tenga que decir eso, pero es un error del driver y se quitó de Blender, bueno, hasta que se solucione. Pero estos commits que hacen básicamente pueden volver a agregarse en cualquier momento. Está bueno cuando lo hacen de esta forma porque el commit puede volver a activarse en nada. Brian Savory de AMD. A ver, ¿cuándo fue la última vez que escribió? El 24 de marzo. Brian se tomó el palo. No. Espero que no. Solo en Windows. Sí, era solo en Windows. Illuminati a full. Yo estuve en una reunión donde estaban discutiendo eso. Gente de AMD y de todo. Y bueno, la discusión básicamente era... para que Blender soporte HIP en Blender 3.0. Sí. Era. Estando a 2 meses nada más de que salga Blender 3.0. Era. La gente de AMD decía. Bueno. Tenemos listo. O por lo menos ya más avanzado. La sección de Windows. ¿Qué quieren? ¿Qué prefiere Blender? Que se agregue. Que hagamos la versión de Linux. Y mandar todo junto. O primero hacer la de Windows. Y después hacer la de Linux. Y se decidió de que... Bueno, Windows teniendo 80% de la gente del uso. Tenía sentido activarlo ahí. Y esperar a que hagan Linux. El tema es de que... Claro, bueno. Ya no es... O sea, Blender funciona igual en... Va, igual. Las features de Blender no cambian por sistema operativo prácticamente. Y este sería una excepción. Es una lástima. Pero bueno, siendo drivers, es algo que no depende de Blender, ¿no? Son drivers. De hardware. Pero bueno. Una pena. A ver. Uf, ¿cuánto me queda? Curvas, performance, input, popurrí, paint. Psycho ya lo hice. El reto. El raid. Bueno, vamos. Y las preguntas. Ok, acá no me voy. Fatality, sí, fatality. Bueno. Bueno, vamos a arrancar. La sección de curvas. No hay mucho para ver tampoco la sección de curvas. Hoy no se duerme, Lorca, no se duerme. Mira, la sección de curvas no tiene mucho. ¿Por qué? Porque ya les mostré una parte, en realidad, de que las curvas ahora... tienen un menú propio donde hay dos opciones, empty y random. Una es, no debería llamarse empty, debería llamarse blank. Porque empty ya, hay un objeto de empty y parece confuso.
De todos modos. Este tipo de objeto básicamente es lo que estábamos viendo antes, que va a ser el reemplazo a los objetos de pelo, de curva. Este modo ahora también tiene un nuevo brush que se llama Grow Shrink. Este brush, esta brocha, ya existía, o existe en realidad porque todavía no se quitó, dentro de Blender en el pelo normal, viejo, viejo y peludo nomás. Este modo, en Particle 8, hay un pincel que se llama Length, si no me equivoco. Sí. Con dos opciones. Ahora, en el objeto nuevo, este es el viejo, en el objeto nuevo de pelo, en modo de esculpido, se llama Grow Shrink. Que tiene más sentido porque es un... Sí, es un... Es lo que hace. Crece o achica. ¿Qué más? Funciona, este nuevo pincel funciona en, para cortar o para alargar de manera proyectada, o sea, en 2D. En el cursor 3D, o sea, el que utiliza como una esfera que es 3D, 3D de verdad. Y además tiene una opción nueva que está buena, que es, se llama Minimum Length, que te permite establecer un mínimo de largo para el pelo. ¿Por qué? Porque en el viejo, en el pelo viejo, a veces pasaba de que si estabas afectando, por ejemplo, estabas haciendo el pelo más corto, a veces llegabas a un momento donde el pelo te quedaba ultra mínimo y te daba más artefactos que otra cosa. O sea, te generaba, no se veía bien. Entonces, o terminabas con pelos con números negativos o 0, 0, 0, rarísimo. Ahora hay una opción dentro de la brocha, la nueva brocha, que se llama... Minimum Length, así que está bueno. ¿Qué otra cosa más? Hay un operador nuevo, un operator que te permite snapear o alinear los pelos a la superficie de un objeto, a la superficie de la curva, del objeto que va a ser como el surface, como el cuero cabelludo, por así decirlo. ¿Qué otra cosa más? El operador que vimos hace 2 semanas, un operador que la primera vez que mostré esto, que es para convertir sistema de partículas viejo al nuevo, ahora también está disponible en modo de esculpido, solamente estaba en modo objeto antes, ahora también está en Sculpt. Y por último, de que creo que este es el último paso para convertir el dibujado de las curvas del modo viejo al nuevo. Y por ende... la velocidad que se quería obtener, que en un momento bajó desde la 3.1, debería estar igual o más rápida que la 3.1. Así que está bueno que siga avanzando ese proyecto. Hablando de avanzar y de performance, hay una serie de cambios que harían Blender más rápido esta semana. Hay algunos que son como súper genéricos, y eso es lo mejor. Mientras más genéricos son los cambios, más afecta de todo. Por ejemplo, paralelización a la hora de calcular el boundary, los límites de las mallas cuando utilizan modificadores de form. ¿Cuáles son los modificadores de form? Los que están en la columna del medio, creo. Sí, de form. Todos estos de acá. Armature, cast, displace, curva, smooth. Todos estos, en algún momento, como se cambia la forma de nuestro objeto, Blender tiene que recalcular todo el tiempo lo que son los límites. El boundary se llama. Bounding box. Este bounding box, este cálculo, ahora es paralelizado. Entonces, mientras más cores tengas y más objetos haya, va a ir más rápido. Tanto así como hasta 10 veces más rápidos. Más rápidos. Gracias, vuelvo a prontos. Más rápidos. Cuando a la hora de calcular el mínimo y el máximo de este bounding box. ¿Qué otra cosa más? Hablando de cambios genéricos que te hacen Blender más rápido en general, es a la hora de, por ejemplo, crear atributos. En 4 millones de vértices, crear atributos pasó de 3.5 milisegundos a 1.2. También más del doble, mucho más. Así que rapidísimo. Casi el triple de rápido.
¿Qué otra cosa más? A la hora, por ejemplo, de crear atributos flotantes, por ejemplo, pasó de 4 milisegundos a 2, o sea, dos veces más rápido. Está bueno, porque crear atributos, ¿qué es crear un atributo? Cualquier cosa. Hoy en día, que es todo atributos, lo usas en Geometry Nodes. Cuando creas un nuevo UV Layer, cuando creas un nuevo Vertex Paint, Vertex Color, cualquier cosa es un atributo. 1.21 gigawatts. Tal cual. ¿Qué más? Mejoras en el OBJ hay dos mejoras. En la señora OBJ. Ahí está. Tengo que ponerlo como una especie de escena. Ahí tengo que hacer una escena nueva en el coso. Porque hay mejoras en el OBJ. ¿Recuerdan que hace tiempos lo cambiaron al OBJ? En Python, a C++. Y no estaba muy completo. Bueno, ahora se va completando y a la vez se va haciendo más rápido también. Por ejemplo, en estos cambios le hicieron un clean up, lo mejoraron, lo hicieron más robusto y a la vez dos veces más rápido. ¿Qué cosa? En general, importar, exportar y en algunos casos incluso hasta menos memoria, menos uso de memoria. Así que, tremendo. ¿Qué más? Bueno, le arreglaron un bug a la hora de. Va, más que un bug, en realidad es una diferencia que tiene con el de Python. En el de Python parece que no era muy preciso a la hora de elegir qué Vertex Groups exportar o dejar exportado como por defecto cuando no tenés nada seleccionado y ahora el Blender lo hace correcto. Lo que sí es un poco diferente al de Polygon. Dice que en el 99% de los casos va bien, pero no 100%. Lo que más me gustó de esto es de que aparentemente en un test rápido, exportar un mono subido 6 veces, muy científico, con 30 Vertex Groups pasó de 800 milisegundos a 300. Tremendo. ¿Qué más? ¿Sabes qué es tremendo? Bueno, vamos a hablar de. Esta es la sección popurrí, sección un poco de todo. El megamix de noticias. En el megamix tenemos, primero que nada, ¿vieron que cuando lo haces, tenés un objeto? Esto me salió como un stand-up. ¿No les pasa que a veces cuando quieren agarrar un objeto y le dan Alt D para duplicarlo, te duplica? Ah, no, Shift D. Shift D te hace un nuevo mesh. Y yo quería tener los mesh linkeados. Bueno, ¿por qué? Porque Blender, por defecto, cuando haces Shift D, Shift D, Shift D, te crea una nueva copia de la malla, ¿no? ¿Por qué? Porque está seteado así en las preferencias, básicamente. Pero no te hace una nueva copia de los materiales. ¿Nunca les pareció raro eso? Una nueva malla, pero no los materiales. ¿Por qué? Porque hay una preferencia para eso que está hace 1000 años. Pero esta preferencia, que la podés encontrar en la sección Editing, esta preferencia no estaba para todos los data blocks. Estaba faltando la curva nueva. Y el Point Clouds, los puntos del Point Clouds. Así que ahora lo podés encontrar. Se llama Curve, que es el nuevo. Y el viejo se llama Curve. Un quilombo, básicamente. Pero bueno, hey, es una época de transición. Si ven Curves y Curve, el plural es el que va. ¿Qué más? Ah, bueno, esto es más que nada para avisarles de que unos, si están utilizando el filtro de color en esculpido para sharpenear, o sea, ¿qué es sharpen? Definir, para hacer los trazos más definidos, básicamente. Bueno, estaba andando bastante, bastante mal. A no ser de que sea lo que busquen. Porque básicamente algo así, dos colores cruzados con el filtro, te estaba haciendo cosas así. Que están re buenas, son medio psicodélicas, medio noventosas, porque utilizan unos colores así medio. Pero bueno, no es lo que quería acentuar tal día en exacto fresno. Eso mismo. Bueno, esto de acá se arregló. Básicamente, está bueno acá que haya gente. Tonatiuh de San Julián. Este es más latino que yo. Tiene que estar entre nosotros. En el chat o en algún lugar.
Pero bueno, se sumó y estaba comentando de que estaba andando mal el filtro de Sharpen. Bueno, ¿qué otra cosa más? Un cambio en un atajo de teclado. Que es bastante oscuro este cambio, este atajo de teclado. No sé si todo el mundo lo conocerá, pero bueno, cuando tenés algunos objetos seleccionados, por ejemplo, y querés entrar al modo local. A ver, díganme en el chat cuál es el atajo para entrar al modo local, Local View. Bueno, este atajo para entrar al Local View, una vez que estás dentro del Local View, también había un atajo para sacar objetos del Local View. Y, o sea, históricamente, ese atajo era la letra M para quitar los objetos. ¿Por qué la M? En realidad no hay una gran explicación. En la 2.7 la M era para mover objetos a un layer, cuando se usaban layers. La M era para moverlo fuera de la layer. Elguillón respondió muy bien. La tecla barra, la barra, el slash, es el atajo para entrar a el local view. Y el atajo para quitar objetos del local view, o sea, moverlos, sacarlos de acá, el atajo era M. No tiene nada que ver. La M ahora hace lo que tiene que hacer, mover a una colección, porque no importa si estás en modo local o no. Y para quitar objetos del local view vas a utilizar lo opuesto al slash, que sería alt slash barra. Nada más. No sé, uso el... Lorca, ¿usás el Industry Compatible? ¿Utilizás el Industry Compatible? Diáfora, ¿podés permabanear el... ¿Bermaban? ¿Cómo vas a utilizar el Industry Compatible? Pero mirá, Dios. Nada. El Industry Compatible Keymap está todo bien. El tema es de que es un quilombo utilizarlo. Porque cada nuevo atajo que agregan no está agregado al Industry Compatible Keymap. Entonces como que tenés que aprender dos blenders. Porque encima el Industry Compatible utiliza como el general de todos los. De toda la industria. No es que toda la industria utiliza la misma forma de los mismos atajos. Algunas cosas vienen de Maya, otras de otros y. Y que es como que tenés que aprender dos Blender. Mirás un tutorial, no se entiende. Así que yo diría que te perdés un montón de cosas, pero me sigue siendo más cómodo. Es que a la larga, Lorca, ya vos, Lorca, vos mirás Blender hoy. Ya el hecho de que mires Blender hoy y que estés al tanto de los cambios que tenemos todas las semanas, significa que estás acá para el long run. Yo diría que de a poquito vayas cambiando algunas cosas, acostumbrándote a algunos atajos porque. Es mucho más a futuro, mejor probado a futuro. O si no, espera a de que se trabaje en el Keymap Editor. Aunque, ojalá que no se espere mucho tiempo. Porque el Keymap Editor de Blender ahora es horrible. Es de las peores cosas que tiene Blender. Y es entendible de que sea difícil. La idea, esto no está, creo que escrito en ningún lugar, o sí, pero la idea a futuro y lo que me gustaría proponer es de que el Keymap Editor te permita tener capas de keymaps. Ahora mismo puedes tener un keymap que, o sea, puedes tener un solo keymap a la vez. Uno que es el keymap de Industry Compatible que te cambia todo. Pero a veces lo que vos querés en realidad es Blender, pero navegar como ZBrush. O Blender, pero editar video como Premiere. Qué sé yo. Ponele, para dejarte un ejemplo. Y de esa forma, si tuvieses como capas de keymaps y hasta los pudieses ordenar. Si el keymap, y como una lista, ¿no? Como puedes tener, bueno, Blender abajo del todo y arriba le vas metiendo como capas. No sé, una capa de navegación del viewport. Y eso te sobrescribe lo de abajo. Y después otra capa de tal cosa. Con contexto, por ejemplo. Si estás en el editor de Video Sequence Editor, que te agregue esta capa y si no, la otra. Estaría re bueno. Eso estaría re bueno. Estaría tremendo. ¿Ya? De esa forma no te perdés de nada porque
te acostumbras a utilizar Blender con algunos atajos y hago otras secciones de Blender con otro. Ese sería mi sueño mojado. De hecho, creo que en la sillón. Ah, no. Porque sí, sería re lindo que pase así, que pase eso. Pero ¿por qué no existe un desarrollador o desarrolladora que le guste trabajar en esto, en el Keymap Editor? ¿Por qué? ¿Por qué no? Hay proyectos, hay mockups, hay plata. Si aplicás, hay plata. Ya vieron el Development Fund. ¿Por qué no? Porque es difícil, porque es controversial, porque lleva tiempo. Y qué sé yo. Ojalá gente que hace add-ons le pusieran onda y harían algo por el estilo. Porque hay diseños, hay cosas, hay como un camino a seguir. Pero es un quilombo. Así que estaría bueno. Avanzando. Bueno. ¿Cómo le va, bien? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Vamos a pasar a... ¿qué otra cosa más? Ah, bueno, estamos en la sección de popurrí, así que vamos a hablar de todo un poco. La sección de... En el editor de texto hay una... Esto es para la API, esto solamente si estás... la API, le gusta la... ¿A quién le gusta la API? De Python, de Blender, es la mejor forma de acceder y modificar Blender. No puedo. Estoy tratando de no reírme. Qué chiste más básico, por Dios. Bueno, el get, set son unos operadores clásicos dentro de Blender. Modo capuzote. Sí, por eso. No. No, capuzote es vija. Con B. API es más bien. El bananero, bien que tiene una cerveza que se llama. Que termina en API. Bueno. En Python podés, mediante estos métodos, seleccionar y setear texto, básicamente, en el editor de texto. Re sencillo, pero vale avisar. A ver, FBX, levante la mano. ¿Quién utiliza FBX y no está avergonzado de utilizarlo? Ahora hay una nueva opción a la hora de exportar que te permite limitar lo que vayas a exportar a los objetos visibles. Esto es algo que ya estaba disponible en el exportador de GLTF y ahora está también para FBX, codeado por Thomas Hope. Me olvidé de darle un saludo en el coso de inglés, porque a veces está bueno ver, pues este ¿qué hace este? Vamos a stalkearlo. ¿Quién es eso? Tommy Hope. Tomás Esperanza. Mirá, encima es su primer commit. Qué boludo. Tenía que haberlo saludado en el directo. Porque es su primer parche. Pero bueno. De acá, corazón. Tomás. Tommy Esperanza. Sos un campeón. A ver, ¿qué otra cosa más? ¿Alguien utiliza acá el Add-on Collection Manager? Porque le agregaron una nueva cosa, que es un widget, una preferencia para modificar el widget, para no usar el widget QCD, que es Quick Content Display, creo. Pero bueno, Soli, ¿vos lo usás? A ver, la última, ¿qué más? No, hay un par de fixes, hay en realidad una lista enorme llena de cosas. Ya está. Unos fixes. Ah, ahora cuando haces Shift D y no hay nada para hacerle Shift D, no te va a agregar un undo step. Un paso de undo. Entonces, nada, mejor. Menos memoria. Y no, nadie nada más. La gente de Apple tiene que estar contenta de que se sigue trabajando en portar Eevee y todo lo que es GPU a Metal. Así que está bueno ver de que esta gente de Apple no se han olvidado de nosotros. Y el jueves comitearon el tercer pase y el cuarto, creo que también ese mismo día. Sí. Así que grande team Apple, que no team como equipo, sino team como le puso, como le dijo Trump. Bueno, gente, listo, terminé. ¿Qué hora es? Las 9:30 de la noche nomás. Hace una hora y media que... ¿Una hora y media tardamos en ver todas las cosas nuevas? Dios santo, Dios. Bueno, vamos rápido a Blender hoy. ¿Qué hay en Blender hoy? A ver.
A ver si está el thread. Online Casino. Mirá cómo lo vuela este. Online Casino. Un Pablo se llama. Pablo 12. ¿Cómo estás spameando, Pablo 12? A ver. Evalle@mailto.plus. Mirá, vamos a nuquearlo. Spamero viejo, choto. Eso es un bot, por cierto. No es que alguien personal, es un bot. Pero bueno, ahí lo volé y ya debe haber desaparecido. Sí. A ver, nuevo Vertex Paint. Hay 8 preguntas. Gracias por hacer el thread de Animatropolis. Corazoncito para vos. Y a ver, la primera pregunta hecha hace 18 segundos. Qué justo que entraste, porque no pienso actualizar la página, porque ya se nos va a hacer re largo. Ban en vivo. No, eso no es un ban. Eso es un delete. Acá tenemos... No tenemos ban. Tenemos el concepto de eliminar directamente el usuario entero y toda su historial. Lo nuqueamos. Que en realidad estaría bueno banear, porque así evitamos de que hagan... Porque hacen cuentas nuevas, básicamente. Pero bueno, en fin. La primera pregunta de Enoch 2010 dice... ¿2010? ¿En ese año naciste? Decime que no, por favor. Va una pregunta simplísima. Atajo de teclado para invertir... Invert Visible Face Sets en un teclado en español. Tosti, tal cual. ¿Cómo se llama? Invert Visible Face Sets. Ahí, clic derecho y le asignas un shortcut. No tiene asignado ninguno, si no me diría Change Shortcut. Se ve que no tiene asignado ninguno, así que así le haces clic derecho. Assign. Yo lo que hago es buscarlo en F3. En F3 buscas el coso que quieras. Clic derecho, asignar atajo. Gracias por las palabras. Seba dice, hola Pablo, ¿cómo andas? ¿Todo bien y vos? Bueno, como siempre, gracias por tu trabajo en los directos. Tengo una consulta, un deseo de hace años más que nada. De una herramienta para tela. Calculo que muchos también la desearían tener. Es una herramienta para pinear la ropa dinámicamente mientras corre la simulación dentro de la vista 3D. Al estilo de Marvelous, cuando acomodas la ropa, ¿viste? Es una herramienta muy buena para acomodar las prendas sobre un personaje, por ejemplo. ¿Qué posibilidad hay de implementarla en Blender? ¿A quién hay que matar para tenerla? ¿Cómo que matar? No, que matar no, al contrario, hay que procrear, hay que tener hijos, hijas que sepan que arranquen a codear en apenas nacen. Minuto 5. Sí, creo que o sea, por lo que describís lo ubico, sí, es de manera dinámica. Minuto 5. De manera dinámica le afectás el pin, se entiende. Es como que agarrarle, como tirarlo, pinchar. Mientras va corriendo la simulación. Y no, hoy en día lo más cercano que tenés a esto es el esculpido. El sculpt, básicamente. Hacerle el pinch, pero con el sculpt. Y con hooks, acá me avisan por la cucaracha, o sea, VR Sebas me dice que con hooks. ¡Ah, es verdad! Con modificador de hook. De Damián Hook. Damián Hook es el de historias necesarias que usa Blender. Hook. ¿Dónde lo tenemos? Acá, hook. Hook le especificas un objeto y a la vez... A ver, ahora me intriga. Vamos a arrancar desde nada. Vamos a hacer un planito acá. Vamos a hacer el típico mantel. Le subdivido un par de veces. Y vamos a agregarle una cloth. Y este un collision. Y estamos, ¿no? Ahí está. Ahora, si yo a este punto... Le agrego un hook, por ejemplo. ¿Se puede? ¿Se podrá? Por ejemplo, setearle el cursor ahí. Le haremos un empty. Y ese empty va a ser mi hook.
Y si el hook yo lo pongo, porque es un modificador, lo pongo después al empty, ¿debería funcionar bien? Ah, no le gusta un carajo. ¿Lo hice? No lo hice. Ah, no le puse grupo de vértices. Vertex paint, no, weight paint. A ver. La asigno ahí. Ah, mirá. Mirá cómo no anda. Bueno, capaz que sí. Capaz le tengo que poner que tenga un poquito de peso en todo. M, Shift K. No, ¿por qué no puedo hacer Shift K? ¿Eh? Buah. Quiero aplicarle a todo. No era Shift K. Ah, porque no lo tengo seleccionado. Qué boludo. Ahí está, Shift K. Y después le pones, ahí sí con todo, le pones en alguna parte. Lo tenés que poner antes del modificador, es verdad. Tiene sentido. Bueno, ahora lo rompí. ¿Estás seguro que va antes del modificador? Porque si no, después no lo podés... Va, en realidad tiene sentido, sí, pero ¿no lo calcula después? Así lo calcula durante la simulación y tendría que... Ah, tengo que eliminar el cache. El caché de esto. A ver, lo ponemos de nuevo. Y lo calcula antes. No, ¿ves? No lo está haciendo. Hay un addon gratis que eso, hace eso de los pins. Me niego a ver addons. Sobre todo si son gratis. Significa que podrían estar dentro de Blender. No, pero sí. Ahora vamos a verlo si queda. La gente que está mirando el directo después lo puede encontrar. Modeling Cloth 3.0 hace algo por el estilo. Ve esto, bueno, ya veo por qué no puede estar en Blender. ¿Por qué gente hace esto? Pues la gente hace esto. ¿Vieron el tamaño de esos botones? ¿Vieron el tamaño de esos botones? Ya sé que querés que la gente encuentre ese botón, pero hay otra forma. ¿Por qué? En fin, nada, muy lindo lado. Que tengo algo como un algo personal cuando veo la gente haciendo los botones así de grandes, es como estás rompiendo el resto de Blender, es como que no conecta, no encaja con el resto de Blender. Tox, un poco. No, bueno, pero es feo, ¿o no? Es feo, es como que de repente, en fin. El efecto en sí parece que está bueno y funciona. Lo que necesita Blender... Mirá este reset enorme sacado, señor. ¿Qué le...? Mirá esto. Este es el máximo, por cierto, que pueden tener los botones. O sea, si les quitáramos ese máximo, creo que podría ir incluso más grande. Dios, no. No. Hay límites en esta vida. ¿Qué otra cosa más? Te recomiendo... eso te voy a pasar. Así te dejo el enlace por acá. La respuesta, te dejo el link que nos pasó acá Furianaki. Así nos queda. ¿Qué más? Hola, Pablo. Tengo una duda. Quería saber si hay forma de poner el grid del mundo de Blender como la tenía la 279. O sea, que sea hasta el infinito. No, no tiene settings de momento. Hola Pablo, estaría bueno que la lista de layers, que la de las escenas tengan el icono de render. Estaría bueno que la lista de layers de las escenas, o sea, view layers, tengan el icono de render como lo tienen los objetos y las colecciones en el outliner. Para ver rápido cuáles se están usando y no ver, y no para render, cuál se usa el compositor en vez de tener que ir viendo una por una. ¿A qué te referís? A ver, voy a hacer varias view layers. En este view layer, en la sección de view layer, que es la que viene por defecto, podés activar un filtro que dice All View Layers. Y de esta forma ves todas las view layers. Y para ver cuál se va a renderizar, tenés el iconito. Ah, mirá qué feo. Mirá, encontré un bug. Las podés minimizar y cuando resicias la ventana se abren todas. Pero bueno, básicamente esto te permite activar o desactivar la view layer para el render. Entonces no va a renderizar.
Creo que en Scenes incluso tenés más. Tenés todos los view layers y acá directamente podés activarle las demás opciones. Creo que solo a render. ¿Qué más? Creo que era eso lo que quería decir. Perdón si no... No era eso. Buenas, Pablo, dice Glenn Rowell. ¿Dónde está la configuración de color de las líneas no seleccionadas en las preferencias? Wire se llama, creo. Hay muchos ajustes de colores. Genial tener esos. Es un poco difícil encontrar cosas. ¿Las líneas no seleccionadas en la malla? En la malla se llama wires, básicamente. Por ejemplo, themes, 3D viewport, wire en modo edición es edit. Por ejemplo, lo haces un color bien, bien clarito, y en modo objeto es, por ejemplo, si yo tengo activado acá el wireframe, debería ser esto que dice wire, si no me equivoco. Sí, es este, los no seleccionados. Después, bueno, para los otros objetos tenés esto que es cámara, empty, light y demás. ¿Qué más? Pablo shaking. Ah, sí, era yo moviendo el pie, perdón. Estoy moviendo el pie así como si me estuviera por ir al baño, pero no. ¿Qué otra cosa más? A ver, Animatrópolis dice: hola Pablo, tengo muchas preguntas y alguna propuesta. Upa. A ver, primero, imagina que tengo un montón de cámaras en una escena y quiero ver que todos los encuadres. Pero para renderizarlos tendría que ir una por una poniendo las cámaras en el timeline. ¿Se podría automatizar eso y así sacar un render de cada cámara? Pero por supuesto que claro que sí, señor. Se puede utilizar gracias a la magia del cine y la magia del video editor. En el editor de video vos podés poner una escena y a la escena podés overridearle la cámara. Entonces, por ejemplo, acá en esta escena, por ejemplo, tenés una bocha de cámaras. Tenés esta cámara, tenés un montón de cámaras. En el video editing, editor, puedes seleccionar cualquiera de estas cámaras. Y hasta las puedes super como quieras. Puedes, bueno, mejor ahí. Así la exportás con un mismo número de serie. Le pones acá exportar como imagen. Tuki. Y lo tenés. Creo que era eso lo que querías. Si no era eso, lo siento. ¿Hay alguna manera de aplicar un modificador de animación en el Graph Editor a todas las curvas a la vez? Sí. Ahí básicamente agregas un modificador y lo copias. Hay una nueva opción, hace un par de versiones ya, que te permite... Bueno, vamos a agregar acá. Y acá tiene que haber un editor. Vamos a agregar una animación. Hoy estamos haciendo demo de todo. En Animation, Shift-Tab, Control-Tab. Y acá las curvas. Debes tener modificadores... Un modificador, por ejemplo el de, no sé, cualquiera, el de cíclico, generator, y lo tenés copiado. Entonces tenés varias curvas, tuki, y les copias el modificador a todas. Y lo tenés ahí. Y ahora que lo tenés en todas, podés hacer alt y mover una opción, y debería afectar a todas. Y no lo hizo, mirá. Bueno, puede fallar, dijo Tuzam. Pero... debería funcionar esto. Clic derecho. Copy to select. No, uy, no me deja. ¿Será porque no está en activo? Ahora están todos estos activos. Y ahora... No, qué raro. A ver. Siguiente. No sé si esto existe, pero sería bastante interesante tener una opción en el Simplify para bajar la resolución de las texturas en el viewport. Sí existe. Y ya sabes. Pero yo hablo de separar la resolución del viewport. Sí, eso, pero eso sí. Eso. Eso existe. Dentro de. Por lo menos en Cycles, no sé, en Eevee.
Simplify, Viewport, y podés ponerle que en el viewport tenga la textura de 128 píxeles en el mejor modo PlayStation 1, y a la hora de renderizar, no, el cielo es el límite, pa. Le podés poner lo que quieras. Yo lo que suelo hacer incluso en producción es limitarlo a 4K. Y bueno, después ir bajando. Si los personajes están lejos y todo, no se ve. O hay pastito que lo cubre. 2K. Recuerden que esto va a afectar mucho a la memoria. Mientras menos memoria y los mapas sean más chiquitos, utiliza el render, van más rápido. Menos ruido. A ver, otra pregunta. ¿Hay alguna manera de...? Hoy te estaba sacando las ganas de preguntar, Animatrópolis. Más te vale que hayas estado en el reto y que tengas un flor de render, como lo has tenido en el pasado. ¿Hay alguna manera de crear lentes anamórficas en Blender? Hay formas, hay add-ons que directamente te setean lo que vos quieras setear, pero básicamente cambiando los settings, hay algunos presets de cámara, por ejemplo, que te dejan por meter cualquier tamaño de cámara del sensor. Si te llega a ver. Y le puedes poner lo que vos quieras. En safe areas no. Y además de eso tenés en al depth of field. Ahí está. Es que si le cambiás. Sí, a mí lo que más me gusta de las cámaras anamórficas es el bokeh. Es el anamorphic bokeh. Es este bokeh que está todo estirado así, todo que se viene abajo como que parecen como aceitunas. Bueno, el bokeh aceituna, ese lo podés hacer básicamente subiendo el ratio este. Si estás de la vista de cámara lo vas a ver. Lo debe haber visto, lo debe haber visto. No creo que te esté mostrando nada nuevo. Pero bueno, a ver si lo puedo potenciar. Ah, mira, ahí tenés. Este es el bokeh normal. Le subís el ratio y se hace la aceituna. Uno y dos. Aguante el bokeh aceituna. ¿Qué otra pregunta? Una feature muy simple que estaría guay sería el hacer doble clic en el icono de tipo objeto, se selecciona la jerarquía. O sea, doble clic en... ¿dónde? ¿Dónde? Cierto. Hice un kilómetro... ¡Ah! ¿Qué? Eso es lo que estaba temblando de antes, capaz. Nada, la cosa es que tengo un quilombo porque a veces arrastro. Tengo un atajo que utilizo en Linux mucho que es la tecla Windows y mover las ventanas. Y lo utilizo todo el tiempo. Pero claro, en Linux, no, en Windows no existe de forma nativa. Y lo tenés que usar con una app y está medio roto. Entonces moví todo de acá. Y lo que te quería mostrar era de que... quería sacarme la duda si es esto lo que vos... querés, que es básicamente hacer doble clic, y lo que haría sería clic derecho, select hierarchy, doble clic, estaría bueno. Entonces, estaría bueno sobre todo para colecciones. Haces acá y te seleccionaría el hierarchy o los objetos dentro de la colección. Doble clic y te... está buena esa. ¿Qué les parece? ¿Estaría bueno? Después se lo podemos proponer ya. Mañana. Tendría que ser consistente. ¿Cómo sería? Si yo tengo, por ejemplo, si este cubo es parent de otro. Al hacer doble clic acá, seleccionaría esto. Seleccionar hierarchy. Todo lo de abajo. Sería, ¿no? ¿Qué pasa el día que Blender tenga... que los grupos hayan collection groups, por ejemplo? ¿Tendría problema? Doble clic en el nombre todavía lo sobreescribiría. Y doble clic acá, sí. Tiene que ser consistente. Debería tener abajo el L. El atajo L.
L para... Ah. Con el mouse arriba de esto. Es que es medio raro, ¿no? El tema con el con tener atajos de una sola tecla es de que, por ejemplo, en el file browser nos pasa ya de que no podemos empezar a escribir algo porque están algunos atajos están utilizados. Por ejemplo, a mí me gustaría expresar la tecla A y encontrar cosas con la A. No que seleccione todo. Pero bueno. Doble clic. Puede ser buena. A ver, me la voy a acordar, me la voy a anotar en la lista de cosas que nunca voy a revisar. No, mentira, estoy literalmente escribiendo como es como el Gregory que dice, oh, me lo voy a escribir en mi lista invisible. Mentira, me lo escribí posta. ¿Qué más? Por último, sabiendo que existe una versión para los Mac con M1 y que los iPad tienen el mismo procesador, ¿no sería posible y no muy complicado hacer una versión para iPad? No, de hecho no sería imposible y no sería muy complicado. Uno de los problemas que tiene iPad es que solamente tiene apps del Apple Store, entonces todas las apps que tienen que estar tienen que pasar por el Apple Store y el Apple Store no es muy amigable con herramientas libres. De licencia libre como Blender. Entonces, lo que tendría que hacer es ahí seguramente un quilombo de abogados y de temas que quizás se podría arreglar. Otro de los grandes problemas es de qué haces, cómo acceden los iPad actuales, y eso me lo dirá gente que tenga un iPad Pro por ahí, cómo acceden a los archivos dentro de el disco. O sea, ¿cómo es del disco? Viejo choto. Del espacio, del storage, del disco. Bueno, no es un disco, imagínate un disco. Dentro del iPad, ¿cómo es? ¿Hay un C2 puntos? ¿Hay un home? ¿Dónde? ¿Cuánto puedes acceder? Es más ese tema que otra cosa. Es ese tema, básicamente. ¿Cómo definís? Además, Blender necesitaría un par de gestos también. O sea, algo dentro de Blender se tendría que hacer. Por ejemplo, el gesto de hacer zoom y eso para, debería soportarse. Por iCloud podría ser capaz. Bueno, vieron, hay un montón de cosas ahí. No es que Blender, ah, es M1, M1, listo. Sale con fritas. No, hay un montón de cosas que hay que definir. Igual primero Blender tiene que pasar a Metal, o sea, soportar Eevee, GPU, Metal. Después, ver, figure, darse cuenta cómo hacer eso del storage, del espacio. Y bueno, un saludo de mil gracias, como siempre nos dice Animatrópolis. Muchas gracias. ¿Qué quedan? Dos preguntas y ya cerramos. Cristian 12 dice, buenas, Pablo, tengo una pregunta. Un problema con Blender en mi portátil, un i7 con una GTX 1060. Lo que sucede es que el fondo del viewport hace una especie de parpadeo mientras estoy usando el programa. Es extremadamente molesto y solo se puede solucionar poniendo Toggle Window Full Screen. Link a un post antiguo sobre este tema. Investigando sobre el tema he visto que no soy la única persona que lo tiene. Flickering background. Usar Blender en full screen no funciona. El problema se solucionó en 279 y 280. Ah, o sea que incluso pasaba en 279. No es nuevo. No, la verdad es que parece. Ah, Viewport Shading. Capaz que no le gusta el fondo con el gradiente. Si en el theme. Seleccionas 3D Viewport Theme Space Gradiente. Si utilizas el gradiente de color único y te pasa, o quizás una forma más rápida es directamente cambiar acá Word, por ejemplo, Theme, va a utilizar el del tema. Y el del tema tiene un gradiente, que acá lo estoy exagerando básicamente. Pero bueno, tiene este gradiente y quizás este gradiente no se lleva bien con la tarjeta, con los drivers, con algo. Fíjate,
si tenés el mismo problema cuando estás en modo World o Viewport, básicamente. Y si tenés ese problema, anda a las preferencias, en gradiente de colores, dentro del theme 3D Viewport, ponele color único. Y ponele el color que vos quieras. ¿Qué más? La última pregunta de Uyon dice, buen día. Gente, una consulta, Pablo. Ayer estuve usando Blender 3.1. Punto 2, me imagino, porque es la última versión estable. Mi modelo con modificador subdivision y con GPU subdivision tildado, a la hora de ir a editar los UVs en el UVEditor, los UVs se ven subdivididos y los vértices no aparecen visualmente para seleccionar. Hay que adivinar dónde cliquear. La solución es tildar AutoSmooth en el modelo y esto se soluciona en el UVEditor. La consulta es, ¿esto va a ser así o es un bug que se está tratando de solucionar? ¿Suena a bug? Yo creo que suena a un mega bug. Pero lo que podés hacer es asegurarte que estés utilizando 3.1.2, que es la última más con más arreglos, de hecho, en Blender.org. En 3.1.2, si querés ver los cambios que hay, podés ir a... ¿A dónde podés ir? What's new? Ya, no lo puse acá. ¿Qué tipo de...? Bueno, no lo puse acá. Abajo del todo, haces clic en Full List of Changes, sí, en la wiki. O si no, anda a la wiki directamente. Y acá tiene que haber la sección Corrective Releases. Acá están todos los arreglos. A ver si tiene algo que ver con Subdivision. Subdivision. Hay uno, dos. UVEditor doesn't work when GPU subdivision in the viewport is enabled. Ah, mira, hay un bug arreglado. Y hay un Vertex Paint Face Selection también. Fíjate ahí. Y si no, reportalo porque es un error. No tiene buena pinta. Bueno. Uf, Dios santo. 2 horas de directo, van. Y todavía no hicimos el reto, che. Bueno. ¿Cómo les va? ¿Ustedes también? Vamos a estrechar. Estrechear. El otro día no sé cómo hicimos un directo de 5 horas. Que lo hice sin pararme, sin nada, sin buscar comida, sin buscar... Igual el hecho de estar 5 horas sin comer, creo que es todo un... para mí, todo un logro. Así que... Me estoy poniendo de pie sin haber... No digo nada. Sin nada y sin alcohol. Sí, sin alcohol. Bueno, sí. ¿Qué íbamos a poner? Vamos a poner un poquito a mentalizarnos de que hoy es martes. Y como hoy tuvieron un día más para entrar al reto. ¿Qué reto? ¡Qué reto! El reto que nos compete esta semana en vivo. Vamos a poner luces. ¡Fiesta! ¿No quiere fiesta? Yo sí, loco. Adiós a mi Tesla. Adiós a todo la monetización. Estamos en modo fiesta porque hoy hay reto y estamos así de acercarnos al cumpleaños de los retos, por así decirlo. ¡Cano! Mirá cómo flotan esos emojis. Vamos, entren ya corriendo a el Discord. Entren a discord.blenderhoy.com, donde vamos a revisar, a darle corazoncitos a los renders de esta semana. Gracias a todos ya por adelantado, a la gente que ha participado, que le pone onda a esta juntada que hacemos semanalmente. Suficiente de monetización por ahora, volvemos a la tranca. ¡Ay! ¡No, la mierda! ¡Volvemos! A ver, resacado.
No. Ahora sí. Tranca. Yo lo que mi pelo, chavo. Vamos a ponerlo en la gorra. Vamos a poner la gorra. La gorra, gorra, ¿no? Gorra. Gorra literal. No, gorra de... En Argentina ponerse la gorra es como... Como... Y ortivarse, iba a decir, pero eso es otra palabra rara. Ponerse la gorra es como ser aburrido, básicamente, ser policía aburrido. Bueno, ahora sí. ¿Podría ser el himno de Blender? Yo quiero que lo agarre un artista que me gusta, que se llama Tony Lace, que me encantaría que le hiciera una versión. Lo contacté y dijo que, bueno, que tiene mucho trabajo ahora y que cuando pueda lo va a tener en cuenta, pero... me encantaría porque los trabajos que hace él son tremendos y creo que va muy de la mano de esta onda que estamos haciendo acá y además es está re bueno los trabajos que haces. Así que bueno, ser policía, exacto, eso es, ponerse la gorra. A ver, vamos a pasar de lleno a lo que es las sección más divertida, más creativa. Porque acá la gente labura. Tremendo. A ver. ¿Dónde vamos? A la sección que se llama Retos Blender hoy. Acá el anuncio que hizo Josu la semana pasada. Josu, ¿dónde estás? Hoy no te vi, Josu, ¿dónde estás? O sí estabas acá. Creo que te vi hace un ratito. Terror era el reto de esta semana. ¡Qué miedo! ¿Qué terror de qué? Entrega el lunes, en realidad se pasó, y arrancan... hay un montón de retos. Mirá que el tamaño de la scroll bar. Bueno, vamos a tomarnos el tiempo. A ver. Seiyan dejó no solamente el render, sino también un acceso al archivo .blend en Google Drive. Primero, a ver, vamos a abrir la imagen. Mirá qué lindo. Mirá qué bien logrado. Tiene los dientes a lo orco de Blizzard. Tremendo render. A ver. Sí. Mirá. Pa. Con el cortecito todo esculpido, ¿no? Eso. Tremendo. A ver, corazoncito. Y arrancamos con de todo, con Seiyan. Gracias por la participación y por haber compartido el punto blanco. A ver, otra entrada más. Link dice, va mi contribución para el reto, nos dice el ganador del último episodio. Esta sí la hice toda desde cero. Un poco de escultura, moderado. Voy a intentar subir mi timelapse luego. You'll float down here. Incluso con una quote en otro idioma. ¿Qué nivel? A ver. No, chavo, qué miedo. Qué miedo. Este sí da miedo, pues real. Sí, muy limpito, vaqueo, de verdad. Bueno, listo. Hoy, chicos, yo hoy quiero dormir anoche. Así que, por favor, no. Ayer no pude dormir. Es una boludez, ¿no? Que empecé a contar estas cosas, pero no podía dormir. Estaba... ¿Vieron cuando soñás que te caes? Que te... Como que te... Vas a caer o te tropezás o algo y te despertás de golpe. 5 veces me pasó. Estaba en cualquiera, no sé por qué. Así estuve hecho goma hoy. Justo encima, justo siempre me pasa los días antes del directo, que es cuando estoy a full. Como Talismán, que está full con el render que nos mandó. Salió más alien que horror, pero bueno. Ey, da miedo. Exacto, cuando soñás que te caes, te caes. Bueno, lo tuve así, pero muchas veces. Y no sé por qué. Así que hoy creo que con el miedo que me están dando estos renders, voy a estar parecido. Así que voy a tener que fumar una palmera, tomar un whiskacho y quedar knockout hasta... la semana es corta, por suerte, así que... Este render que nos deja...
Talismán, ¿sí? Talismán 3D. Este tiene un tercer ojo, no Illuminati, y este dice que le salió más Alien que Horror. Yo creo que es una combinación bien entre los dos. Alien y de Horror, Terror. Corazoncito para el render de Talismán. Y la siguiente entrada es Psicosis. Ya con ese nombre estás ya media adentro tenés. Buenas, soy Psicosis. Espero que anden bien. Estoy iniciando en esto del 3D y la animación. Acá les dejo mi aporte para el reto. Abrazo, gente. A ver, corazoncito de entrada, sí, sí, ni siquiera verlo. Bajamos el video. Play. Mirá. Impecable. La escena, un turntable, unos reflejitos ahí. Eevee, si no me equivoco. Muchos modelitos, bien, bien colocados. La iluminación muy bien también, porque se ve bien de todos los ángulos. Mirá, tremendo. Si esto que recién arrancás, va muy bien, amigo. Muy bien. Corazoncito para Psicosis. La siguiente entrada de Manuel Pizzuti Arte. A ver qué dice. Es mi segunda participación al reto. Os traigo una pesadilla muy oscura. Espero que os guste. Y que os quite el sueño. Bien, gracias, Manuel. Qué amigo que sos. A ver, tiene audio. No me digas. No me va a hacer un jump. Jump scare porque... Me la quedo acá en directo. Tiene que venir a abrirme la puerta con un bombero. A ver. Kruger se llama. 50 segundos. A la 1, a las 2. Nightmare Blender Street. No más usted, no más usted que te... No seas hijo de puta, no me des este. No. Susan Kruger. Pesadilla perpetrada con Blender. Magistral. El trabajo de Manuel. Te da miedo, ¿viste? Te da cosa. Pero... Ufa, no saltó. Emi, no me jodas, pelota. ¿Cómo que no saltó? Yo era lo primero que estaba esperando y qué bueno que no pasó. Era como en este cuando se está acercando mucho. Está muy lento, está muy lento, está muy lento y ya... Pero bueno, por suerte, gracias Manuel por tener en cuenta este corazón frágil de este hombre en su en, ¿cómo es? Middle-aged man, Florida man. Gracias, Manuel. Corazoncito para tu entrada también. Entren a Discord y denle corazoncitos a las entradas que más le gustan. La siguiente entrada de Malaco Dart dice: hola chicos, llevo años siguiendo Blender hoy, pero esta es la primera vez que participo en los retos, así que les dejo mi aporte. Son mi server favorito. Qué entrada más compradora. Gracias, Malaco Dart. Y vamos a ver entonces, a ver, un video en YouTube. Un shorts, incluso, YouTube Shorts. A ver, a ver, a ver. No, mirá. Miedo. Muy bueno. Tétrico, tétrico, ¿eh? Lástima que es un short porque no lo quería pausarlo. Creo que no se puede mover en tiempo, pero quería ver muy, muy bien cuando, la textura cuando entra del ojo. Ahí. Esto. Ese efecto mojado está tremendo. Un miedo del ojo Pixar, pero malón. Pixar malo. Mirá vos. Evil Pixar.
Che, tremendo, muy bueno. Gracias, Malaco, por la participación, ¿eh? Pasate más seguido, che. Qué tremendo render. A ver, con animación, con sonido, con todo. Así que la siguiente entrada es de Migue. Dice: me vuela la cabeza los Geometry Nodes. Hice esto sencillo. Me encantó. A ver. A ver, a ver. ¿Viste que te vuela la cabeza Geometry el terror lo vamos a tener cuando veamos tu árbol de nodos? Cuando tratemos de entender cómo quedó el quilombo de los nodos. Mandalas en 3D. Mandalas. ¿Es mandalas o mandalas? Si no me estuve diciendo mal toda mi vida. O mandelas. Ah. El Spaghetti Nightmare. Che, bueno, dura 2 minutos. Nada, está bueno. A ver, avanza un poquito. Y el link igual queda en la descripción si lo quieren ver, ¿eh? El anillo. Horror in Knott Street, tal cual. Mirá las estrellas. Gráficos Miguel Ángel 86. Soy del 86, pa, yo también. Aguante 86, loco. El año del mundial. Y de Chernobyl. Así que, a ver, corazoncito para el render de Migue. Y quizás no fue muy de terror, pero, hey, cuenta. Siguiente. El año del Diego. Sí, tal cual. Tal cual, 86. El peluca. A ver, Akeo dice: hola, chiques. Esta semana toca terror. Así que hice una maid muy kawaii, haciendo cosas kawaii en un bosque y con un hacha. Mencionar que para retocar las texturas y hacer algunas alfas usé Krita mientras llega el nuevo sistema de texturas. Un saludo. A ver, a ver, a ver. Mirá esto. A ver, me aparece. Windows me lo quiso abrir en la ventana que quiso. A ver. Tiene audio, así que vamos a detener el audio de este. Y vamos a darle el audio de este. Píntame, le dije yo al pintor. No, mentira, mentira. Que justo lo tenía el video abierto ahí, la pestaña de antes. Perdón. A ver. Bueno, serio, serio. Vamos a ponerlo acá. Zoom. Me asusté. Se asustaron, perdón. No lo quise hacer. No lo quise hacer de mala onda. Bueno, a ver. Entrada. Ahora sí, serios. Silencio en la. Tal cual, Ulises, tal cual. Silencio en la sala. A la 1, a la 2. No, mirá qué laburo. La vela, todo, chabón, está completo. Mirá, me gustan los personajes, estos están buenísimos. Mirá los efectitos del costado también. Mirá, mientras más lo mirás, más detalles encontrás. Estos que vuelan por el costado, ¿qué son? ¿Gris pencils? ¿O mallas? Encima con un gradiente. Hay unas gotas que caen de la. Che, cuánto zarpado, tremendo laburo. Mal. Muy bien logrado, che. Muy buen. Re completo. Ahora dejaste la vara muy alta. Está completo. A ver. Corazoncito para la entrada de Akeo. Y la siguiente de Brian MR. A ver, Brian.
Dice, buen día a todos. Empecé con mi aporte de Ryuk de Death Note, pero no le pude dedicar tiempo. Así que anoche mejor decidí empezar otro de Beetlejuice con Grease Pencil para darle alegría. Esa, a ver. Che, pero tremendo render. Los dos están buenos. Uno lo hiciste en 3D, el de Death Note y el de este. Zarpado, tremendo, tremendo render. Los dos están re buenos. Este es más, este es Grease Pencil, ¿no? Para la alegría. Mira. Guau, qué laburo. Animalos. Qué bueno. Che, qué, están re buenos los. Te quedan re bien, no sé. No me imagino el punto blend. ¿Cómo? Está todo en una sola capa, son muchas capas. Está re bueno. Link dice, acá les dejo el timelapse de la escena anterior. Ah, el de la escena anterior, el del... Oh, no, el del It. Pennywise. Míralo. Claro, así lo ves con la pelada y te da más gracia, pero si no... Mira qué laburón. Mira, qué laburo, che. Pintar todo. Ahí, vamos a dar un like al link, tremendo. Bueno, les dejo el enlace, está también acá en el canal. Woops, dice, mi primera participación en uno de los retos. Algo humilde y hecho a las apuradas, pero quería poder aportar algo. Descarté muchas ideas en el proceso por falta de tiempo, pero aún así creo que algo se entiende. Viva esta comunidad, viva Blender. Claramente usé el mejor video. A ver, spoiler alert. Descargamos lo que hay que descargar. Clic para abrir. Uf. Tiene audio. Y ya me estoy viendo. Ya me lo estoy viendo. Píntame la carita. A ver. Primero, como cada churrería es un mundo, tenemos que elegir un tipo de churro en particular que nos guste y seguirlo, porque con referencia es lo mejor, no es hacer trampa. ¡No! Hay gente que hace churritos chiquitos, hay otros que se les pasa, que son más oscuros, hay otros que son más... Bueno, me parece que tenés un poco de churro en tu azúcar, me parece. Elegir uno que les parezca a ese, lo más cercano. Concha de ladrero, ¿qué hago? Ponerlo en práctica. Miedo. ¿Vos querés que uno blendee así a la noche solo? ¿Susan? Primero, como pero... cada churrería es un mundo, tenemos que elegir un tipo cada de cada churrería churro es un mundo. Encima agarré la parte más incoherente que dije. Porque con referencia es lo mejor, no es hacer trampa. Che, qué miedo cuando encima se rompió algo ahí. A ver si vemos algún easter egg. Eso que es como las lapiceras. El mouse. Un lapicero de como este. Pero de Voronoi. ¿Qué va? Hay gente que hace churritos chiquitos. Hay otros que se les pasa. Encima como deforma la voz. El audio, por favor, el diseño de sonido, la verdad. Tremendo. Miedo mal. ¿Qué más decirte? Corazoncito, whoops. La primera vez que participás. Mucho nivel esta semana. Han dejado la vara altísima. A ver, Animatrópolis. Acaba el mío. Costó bastante hacerlo, pero tras una semana de mucho trabajo, ahí va. Hablando de terror. Por favor, que alguien me explique por qué Windows, cuando lo tenés en modo oscuro, modo night, modo dark, decide ponerte la pantalla en blanco. Es para iluminar el cuarto entero. Es como que de repente estás a la noche oscura así trabajando en modo dark mode con todo tu theme oscuro. Crash. ¡Wow! Así como asustarte, sí. Dejarte ciego. El que diseñó eso, para atrás. A ver, como muchos piden, acaba el timelapse. No me digas que existe un timelapse. ¿Hay un timelapse de esto?
Qué feo es. Dejate sordo, gracias. El Maya. Mi más sincera disculpa. Coras, sí, ¿qué te voy a dar? Te voy a dar. Hay un M. Qué buen timing. ¿Quién hizo esto? ¿Qué ocurrente esta gente? Ahí está. Dios santo. A ver, qué linda comunidad. Mira, mira eso, Ten, mira lo que hizo. Hola Pablo y comunidad blenderiana, primera vez que puedo aportar estos retos semanales. Me gustó la temática de terror e hice un mini Jason. Saludos y éxitos a todos. Mirá el flor de render. A ver, vamos a abrir el original. Otra vez me lo abrió donde quiere. Este, mirá. Mirá la camperita que pegó Jason. Parece el de Nvidia. ¿Cómo es? El CEO de Nvidia. Pa. Alta iluminación también, ¿eh? Todo muy preciso, a ver si llega a ver el fondo. Sí, ahí está. Muy bueno. Jason RTX on, RTX off. Tal cual, ¿no? A ver, vamos a verlo más de cerca. Mirá, un Jason kawaii, pero no tan kawaii. Asesinando con la ternura mientras te machetea. Tal cual. Es como, ¡ay, qué lindo! A ver, guau. Che, muy bueno, ¿eh? Atención al detalle a full. Muy buenas las proporciones. La orejita así grande, los ojitos así, tal cual. Tremendo, che. Muy bueno, muy buen detalle. Está para hacer con este estilo. Tenés que hacer la serie completa. Mirá, acá está solo. Mirá, se le chorrea HDR esto, Chorrea Environment Lighting. Muy bueno. Tremendo. Las botitas. Ahí, Emi te dice, un Aníbal. Un Freddy. Una nenita de la llamada. Está para imprimirlo, sí. Está para imprimirlo en 3D. Hacete muñequito 3D. A ver, che, ¿quedan más todavía? 1, 2, 3 quedan. Farche dice, hola comunidad, ¿cómo están? No quería dejar de participar en este reto, me costó mucho y estoy aprendiendo. Esa es la idea, Farche. Recibo críticas de todo tipo, así que pasan nomás. Traté de buscar algo más subjetivo sobre el terror, espero que les guste. A ver, corazoncito, lo abrimos y a ver si me va a dar el HDR de este. Hay un molinito allá. Una lámpara. Che, está bueno. Está muy bueno el concepto porque vos dijiste que estás comenzando, que estás iniciando. Y esto es perfecto porque no perdés muchísimo tiempo. Hay veces que al inicio uno quiere ser, no sé, a Gollum, el Señor de los Anillos. Y no es realista hacer algo así cuando recién estás empezando. Pero invertir tiempo en un modelito, incluso aunque no lo hayas hecho vos, si lo hiciste vos, buenísimo. Si no lo hiciste, también buenísimo, porque demuestra de que sos práctico. Práctico. De que si el reto es de horror y te gusta hacer iluminación, bájate una zapatilla, bájate una casita, un molinito y enfócate en lo que te gusta hacer. Y acá lo hiciste. Si modelaste todo, incluso mejor, pero si no lo hiciste, invertiste bien el tiempo que tenías y las skills que tenés también para esto. Muy bueno, Farche. Muy buen logrado. Espero ver más también de vos. Mirá, Cristian Shadi. Hola, Pablo. Dice, comunidad. Acá envío mi primer aporte de Crooked Man. Saludos y buenas vibras para todos. A ver, corazoncito. Lo abrimos. Le ponemos acá en pantalla completa.
Reto de Blender hoy. Es un póster de película esto. Reto Blender hoy. Shadi. Mirá la caripela. Es un póster de peli, de Crooked Man. Pa. Ah, lo refleja. Ah, mirá el reflejo. Qué atención al detalle. Tienen el reflejo de la ventana en el reflejo. Este. A ver, ¿qué dice la cosa? Tu primer aporte. Tremendo. Saludos y buenas vibras para todos. Corazoncito para la entrada de Cristian. Gracias por haber aportado. Y la última entrada de Eric Kendoka. Solo dice para el reto de terror. Aunque está escribiendo Luis Vides. Luis, ¿estás por participar? Corazoncito primero que nada. Y vamos a ver el tamaño. Mirá qué flor de render. Pa. Hoy la calidad está, pero derrochando, zarpado. Mirá. Uy, qué difícil que va a estar hoy votar. Mirá. Está tremendo. Tiene, o sea, estamos viendo escenas con storytelling. O sea, te está contando... A partir de una imagen te está tirando toda una historia. Por ejemplo, acá, ¿qué es? Hay como un humo que viene de atrás. Está saliendo, de noche, hay bruma. Tiene cadenas, o sea, es un alma que estaba encadenada en algún momento. En algún momento la encadenaron. ¿Es de Dark Souls esto? ¿Es de un fanart que no...? No lo conozco. O sea, lo conozco al juego, pero no lo he jugado. Está buenísimo el concepto. Mirá estos gomitos así, el ruido por todo. Todo. Mirá. Muy bien hecho, che. Muy bien hecho, Eric. Y mirá, la última entrada entró justo 10 y 27, hace un minuto. Hola a todos, dice. Llevo tiempo sin participar por falta de tiempo. En esta tampoco tuve o pude. Pero ya que el tema es de terror, comparto este proyecto de hace unos meses. A ver, lo bajamos al video y lo abrimos. Halloween Paco de Luis. A ver. Tiene audio. A ver, una de las dos. Muy bien logrado también. Ambientado. Va. Tremendo. Corazoncito para la entrada de Luis, que recién la acaba de subir. Y la de Eric, si no me equivoco, Eric, el Oni Hip Hop, ¿sos vos, Eric? ¿Esta es tu novela gráfica? Lo publico en el disco cuando la termino. A ver. ¡Pua! Compartí. De esta estamos hablando, ¿no? ¿Sos vos? Me confundo con los links, con los... Tremendo, bueno, nada. Hoy el nivel sí soy yo, el Oni Hip Hop. Bueno. Vamos cerrando, pues son 10 y media de la noche. Estamos streameando hace 3 horas. Ah, no, 2 horas y 20. Vamos a hacer el conteo. Hoy está re difícil. Re difícil. Mirá, ya arrancamos. Súper complejo. Vamos a... Ya saben cómo es todo esto. Entren al Discord. Voten. Mientras tanto, yo voy a ir a hacer una recorrida por los renders y ver cuál es la que más tiene. Una vez que llegue hasta abajo del todo, voy a volver a hacer un conteo y ahí vamos viendo. Así que a la 1, a las 2 y a las 3. ¡Arranca! Justo esta música. Va, acorde. Saiyan arranca con 18 votos. Link tiene 25. Ya arranca con de todo, 25. Talismán lo sigue con 15, Psicosis con 13, 15 para Manuele, con el Kruger,
Malaco Dart tiene 17, Migue tiene 9, Akeo 19, Brian tiene 23, muy cerquita ahí del otro que ya tenía 25, Link pasteó el timelapse, tiene 16, Boobs tiene... no Boobs, Woobs tiene 14, Animatropolis tiene 12, 32, Edson se está llevando todo y hasta el postre con su render que también tiene 24, Farche con 14, Christian 17, Eric 19, Luis con 11 y creo que sí, que sin dudas Edson con 32 votos, o sea, voy a volver a contar desde acá, Sean 19, Link 25, que era el que más cerca estaba, Talismán con 15, 14, 15, 17, 9, 19, Brian, 23. Y... ¡ups! Y sin dudas, la primera vez que participa, pero más que ganadísimo. Eric, Edson 10. Felicidades por haber ganado. Desde ya que la verdad que nos dejaste. Nos caímos de culo, por así decirlo, la expresión con este personaje. Vamos a ponerle, ¿cuál sería? La de Medal. Ahí está, Medal de Oro. Ahí está, que ha ganado. Muchísimas gracias por participar, por mostrar tus laburos y tenés que hacer más. A ver, que comentar más. Edson, ¿estás por acá? ¿Estás entre nosotros? Si estás hace noqueado dos veces. Ah, sí, está, mirá. Edson Nina 10 está en el chat. Sí, agradecido con todos, dice. Estás acá en Twitch, en vivo y en directo. Estamos en una conexión única a través de nuestro satélite Nahuel Huapi. A ver, hablamos. Edson, gracias por participar. Tremendo. Tremendo lo que hiciste. Está impecable ese render. Ese render está para vender. Está para un cliente. Te salió genial en una semana. Así que esperamos ver más de tus trabajos. Y ya sabes cómo va de esto. Como si querés que te toque las 4:30:90 y el Tesla afuera, tenemos que decir qué va a ser el reto de la semana que viene. Pero antes nos tenés que pasar tus redes. Edson, pasanos tus redes. Hay un link con algo, por ejemplo, a ver, vamos a ver si yo lo puedo buscar desde ya en donde en Instagram, por ejemplo. O en ArtStation, hay un Instagram, a ver acá, bueno, ArtStation. Voy a tratar de encontrar Instagram Edson3DArt. A ver. Acá está. Mirá, qué flor de renders. A ver. Edson Nina, 3D Designer de Perú. Deme for commissions. Ah, mirá. Las 4 RTX 3090, pero quiero las de Andrew Price. ¿Vieron la que Andrew Price se compró 4 3090? Y no, después justo preguntó cómo. Porque no le. O sea, se las compró pensando de que 4 3090 iban a ser 4 veces más rápido que una. Y no es así. Sobre todo Cycles X todavía no está optimizado para tantas. Hay un parche que anda dando vueltas, pero no está actualizado ahora. Más de dos tarjetas ya no se funciona. O sea, tenés dos tarjetas, funciona bien. Más de dos tarjetas, no tan bien. No aprovecha al 100%. Pero bueno. ¿Cómo haces para conectar cuatro tarjetas? Pones dólares entre una y otra, las conectas así, como que se conecta el poder entre... No sé, ni cómo corno. Cuatro tarjetas tenés que tener.
un mega gabinete, una cosa, una nave espacial así. Yo pondría dos a minar dos a minar Ethereum y dos a renderizar, porque dos creo que andan bien. Bueno, miren el laburo de acá de Edson. Tremendo. Muy bueno el laburo, che. Les compartí el link, ¿eh? Tremendo. Y también hay links a otras redes. ArtStation, a Twitch. ¿Estás en Twitch? No me digas, estás en Twitch. Mirá, bueno, cuando streamees avísanos y te seguimos. Mirá qué buen laburo. Mirá. Pa. Bueno. No, esto está en ZBrush. Sáquenlo. Poner ZBrush es como mostrar porno, ¿viste? Como, no, tapa. A ver, bueno. Che, tremendo laburo, Edson. Me encantó. Edson, no, tenés ban. Permaban. No pasa nada. Somos agnósticos acá en cuanto al software. Aunque el show se llama Blender hoy. Un toque inclinado hacia Blender, ¿no? Pero contanos qué te parece para el próximo reto. ¿Tenés algo en mente? Vemos que lo tuyo es muy personaje. ¿Qué tenés en mente para el próximo reto? Puede ser un tema o puede ser también algo como, por ejemplo... ¿qué podría ser? Una limitación técnica. Hoy se ha hablado mucho de los rulos. ¿Hacemos un tema rulos? Y que puede ser cualquier cosa. Una feature nueva de Blender. Bueno, Light Groups puede ser. Cáusticas de luz ya lo hicimos, Mautu. Mautar, ya lo hicimos. Pero lo hicimos hace poco encima. Hace dos semanas, tres semanas. Cuando salió el de las cáusticas. Cuando salió, hace re poquito lo hicimos. Podemos hacer algo, o sea, algo muy abstracto, como por ejemplo eso, rulos o rizado. Porque en realidad puede ser pelo rizado, puede ser esto. Después el cable de teléfono rizado, yo para mí esto es un rulo. O sea, si vos me decís, el tema del reto es rulo, yo voy por esto. Busco algo así. Geometría, mandalas, espirales, ¿pueden ser? Un concepto así medio abstracto. Pueden ser pasta, claro, pueden ser estas cosas así de ilusiones, medio como me matan. Las espirales pueden ser. Espirales puede ser un paquete. Como dice Guillermo. Puede ser un plato de fideos. Un espagueti así enroscado. Eso puede ser espiral. Una nube en espirales. Un toilet, sí. Un baño. Un baño así haciendo espiral. También. Cualquier cosa. El logo de Debian. También. ¿Qué les parece? ¿Está bueno? Ah, Londres, claro. Cosmos Laundromat. Si se acuerdan, el final de Cosmos Laundromat. Spoiler. Es un tornado que después... Así. Una ciudad futurista. Si haces la ciudad futurista en forma de espiral, también. Igual yo me resubí. Con esto de los espirales. ¿Qué les pasa? Una galaxia. Muy bien, Emi. Es verdad. Espirales hay por todos lados. Los espirales, las plantas así que hacen fractales. Esto también. Es una incredibilidad de... Tremenda. ¿Les parece? Espirales. Una plantita. Mira, hay un montón. Hay cosas. Espirales. A ver. Espirales en la naturaleza. No sé por qué lo busco en español. Porque usualmente encontrás más contenido en otros. Pero hay un montón. Mirá. Sí. Uf.
eso, puede ser un caracol, una galaxia, un tornado. Está bueno el tema, ¿no? Si lo quieren hacer animado, mejor. Pero no tiene que ser, no es obligatorio que sea animado. Pero con Geometry Nodes zafa un montón, con rizos, pelos, espirales. Tienen para elegir para un montón. Hay un documental de Disney de eso, ¿verdad? A ver, documental Disney. Espirales, no. Fractales. Documental sobre el estilo de Disney. Mundos interiores. Un tornado, exacto. Un tornado atraviesa la ciudad. Geometría sagrada por Disney. Es este, no me diga que lo encontré. La segunda y tercera líneas equivalen a la cuarta. Una vez más tenemos la sección áurea. Mirá vos, dale, Fibonacci. La figura contiene también la espiral mágica que rige las proporciones de la sección de oro hasta el infinito. Ahí está. Mirá vos, mis ahorros cuando... mirá. No exactamente. No, me temo que no. Bueno, no todos podemos ser matemáticamente perfectos. ¿Sabían que el Pato Donald es el dibujito, es el cómic más leído de niños así de Holanda? Y supongo de otros países de por acá. Pero es increíble el Donald Netherlands. No sé por qué, pero les encanta. Es como, es más conocido acá incluso que en otros lados. 85 and still going strong in the Netherlands. Es zarpado, hay cómic, todo, no sé por qué. Es el único que sobrevivió así de esa época. Rarísimo, pero bueno. En fin, che, tremendo tema, ¿eh? Quedó bueno. Una espiral de espirales de mosquitos, también. El matamosquitos, mirá qué lindo. Tenés, mirá qué romántico esto, ¿no? Qué espiral ni espirales. Mickey Mouse, ¿quién sos? Literalmente, se venden más los cómics de Pato Donald acá en Holanda que de Mickey. Zarpado. En fin. En ese mismo video te enseña a jugar al billar. Dibujos eran los de antes, che. Bueno, hey, tremendo el reto de esta semana. La verdad que tremendo. Otra vez, vamos a dejar acá el render ganador. Y mientras tanto, ¿qué podemos ver? A ver, ¿hay alguien? Creo que ya hicimos todo ahí, ¿no? Nos queda el último paso que nos queda. Es ¿cuál es el reto? El reto se llama espirales. Limitación técnica, ninguna. Lo único es el tema, que tiene que tener algo de espirales. Como ya vimos, espirales en la naturaleza hay un montón. Si quieren algo, ir por ese lado. Pero si no, también espirales en el mundo entero hay. De mirar alrededor y vas a encontrar espirales. De lo que sea. Pero bueno, hay un montón. Algo que tenga la forma de espiral. Si quieren ver el logo de Debian, también. Mega nerd, pero hey, es un espiral. A ver. Bueno, gente. Listo, me pongo la gorra así atrás a lo Ash Ketchum de Pueblo Paleta para cerrar esto y entrar a pegarle una buena raideada. Las aletas de los fans de las 4RTX. Sí. Ash, ¿sos vos? Sí. Soy Ash venido viejo. Ahí está. ¿Qué hacemos hoy? ¿Pegamos una buena raideada? Dale. Se respondía solo. Vamos a Bros. Si tienen alguien que quieran recomendar porque vea una raideada, tírenlo. Si no, vamos a ver. Acá ahora sí me pongo los lentes. Que me hago el pendejo si no puedo ver de acá. Bien. A ver. Comisiones bien baratas, güey. ¿De qué es? Ah, mira.
escrita eso. Hablemos de jazz. Stream corto. En vivo, Onda Digital TV. No le llegó el memo de que es de arte. ¿Qué está haciendo este joven? ¿Qué es eso? Haciendo personajes en 3D. Hoy haré a Pechan de Ranma y medio. A ver. Mientras. Si quieres vértices, si quieres los bordes o las caras. En este... Están haciendo una espiral. ¿Ya están arrancando con las espirales? A ver. Estoy mostrando lo perro que se puede ser. ¿Qué está jugando al LOL? Está jugando al LOL, señor. ¿Y por qué está en arte, señor? Yo sé que el LOL es un arte. A ver. We streaming early, wonderful stream. Otra vez que lo puso en español. ¿O será que no andan bien los filtros? A ver. Terminamos los lata spray de graffiti. Viendo cos. A ver. Dibujando y charlando con Sayas. Dibujo furros. No me diga que va a ser un Bulbasaur furro porque. Porque no. A ver. ¿Quién más? Actualizando emotes. Acá están Monfet, escenarios para animación. Esta no es la que entramos la otra vez que estaba haciendo como... A ver, no. Una arquitecta. No, esa era alguien más. Angel Legend, terminando texturizado de guitarra. A ver. No está muy hablando. Me hace feliz estar loquita. El banquito en sí está bien y la mesa pre-problema creo que está bien y la mesa pre-problema. ¿Qué está haciendo? Mi nombre es Bel, me gusta mucho dibujar y jugar con amigos. Aquí les compartiré un poco de ambas cosas. ¿Qué más? A ver, ¿qué dice Aleli Ilustrada? A ver. ¿Qué está dibujando? No sé la verdad, ¿cómo se le llama a eso? Oh, pobre, pero está re tranqui. Nosotros, y además está usando Photoshop, acá vamos a caerle. Che, usa Krita, usa Gris Pencil, pobre. No quiero sacarla del mood a veces. A ver. Y pronto quiero ilustrar. Modelando 3D try hard. Vamos. 3D try hard. Me buscaré más cursos sobre pues DaVinci, que es otro programa de edición de vídeo. Algunas cositas de estas, ¿no? Para aprender aún más y saber un poco más de la industria. Está haciendo 3. Y ya, pues eso, serán cursos más específicos que yo busque de alguna particular que le apetezca enseñar o lo que sea, ¿sabes? ¿Qué hacemos? Básicamente. Esto es Max. Esto es 3D Studio Max. Sí, tío. Que es lo que te recomendaría yo, tío. Que hagas algo con lo que estés a gusto y tal. ¿Sabes? Que sepas que no te va a molestar ni nada. Y está, joder. Ya está, joder. Ahí va. El de... Venga, ese. Pero eso sí. ¿Cuál? O sea, ten en cuenta que son unos cuantos años. Entonces, paciencia, joder. Y yo qué sé. Por ejemplo, yo con esto, tío. Yo con la universidad, no. Pero con esto ya sí que dije, vale. Con esto sí que... ¿Con esto qué? Esto sí que lo voy a hacer, ¿no? Esto sí que lo voy a hacer 100% y tal. Ya no confía en nosotros. Sí, confía en ustedes, che, pero digo, no, pero... Cosas como son. Caer la gente pero que... Bueno, lo he terminado ya, ¿no? He dicho, mira, son 2 añitos de nada, tío, se pasan rápido. Me lo quito de en medio y fuera, ¿sabes? Vale, usa los guismos y Max. Necesita... se merece una evangeliada. Sí. X centro con centro. Mira qué feo, está rellenando un... Y la Z también, centro con centro. Es como rellenar un formulario antes. Vale. Y eso es uno de los principios que Blender que trata de evitar. Que no sea como llenar un formulario y después ver, sino que... Sería cuestión de ir tocando esto. Llevo ya un tiempo viendo en el PDF a ver, a
ver qué me molaría hacer. Claro, tú bebiendo, tío. Y luego, a ver, si es, por ejemplo... A ver, ¿qué más? Llenar caras con menos, claro. Ustedes quieran, pero de hecho, intentando moverle la herramienta de perspectiva. Que sea algo de este milenio, básicamente. Ponele, ¿vale? Claro. A ver, che, estoy tratando de encontrar a alguien, algo 3D y que podamos angelar. Acá hay uno usando. Ah, Swaigon. Ya le caímos varias veces. Tatuajeo. 2D, 3D. ¿Ya se terminó? Bueno, ¿a quién le caemos? Tengo frío. Caliéntame el stream a viewers. Está haciendo 3, 2D. A ver, ¿a quién caemos? No sé, estoy intentando hacer unas texturas, dice Nacho Espinosa. A ver, retocando retratos, charla de dibujo, comisiones bien baratas, güey. No, estos son los que ya estaban antes. Una nueva escena en OBS. ¿Cómo está transmitiendo y haciendo una nueva escena al mismo tiempo? Misterio. Vamos a practicar un rato que se vienen. Streams tatuando. Stream después de un tiempo. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Ese cuál, John? Max es súper paramétrico. ¿Le caemos al de Max y ya fue? No, pero... Si le meto a los dos... O a la de los escenarios. Si le meto a los dos el inset... ¿Max o la animación? Lo voy a hacer o escenarios para animación. Cambiar un poquito, aunque normalmente lo suelo hacer solo por un lado. Pero lo voy a hacer por los dos por cambiar, creo yo. Elijan. A ver. Vamos a hacer un inset. Inset. ¿El de Max? Che, pero... El más, sí. Pero ¿le caemos bien? Ella que tiene menos viewers. Pero un momento. Ah, es verdad, ella tiene la mitad de los viewers. Le caemos. No, pero con la animación no vaya a ser fluida, escenarios. Bien establecidas de manera bonita, ¿sabes? Pero vamos de onda, igual vamos bien. Sin tratar de... Estoy mal, estoy diciendo cómo lo tengo en mente, igual y estoy mal, pero... Es como... Más o menos. Porque lo que está haciendo es probable que con 3D lo pueda ser mucho más fácil, ¿no? Vamos. Gente... Hay una herramienta de perspectiva en Medibank que yo no puedo dejar, la verdad. Gracias. Yo uso como tres programas de trabajo. Gracias, gente que está en Twitch. Muchas gracias por haberse quedado hasta acá al final. Tremendo directo el de hoy. Tuvimos de todo. Nos vamos a hacerle raid a esta chica, por favor, con mucho respeto, por favor. Tratemos de que se sienta agradable utilizar el lente y no caer así de mala onda. Gente, en YouTube se van a quedar viendo esto y ya nos vamos. Bonito. Para cuestiones de ilustrar, todavía me siento mucho más cómoda en Sketchbook, ¿no? Y pues Sketchbook, ¿no? Y, a ver, y pues, a la 1, a las 2, a las 3. Chao, gente. Siguiendo, o sea, de que... Y ahora quedamos. Gente en YouTube. Nos quedamos viendo, a ver. Manteniéndome en Sketchbook para escenarios. Al menos por un tiempo. Por un buen tiempo. A ver cómo le cae la tropa. Herramienta de perspectiva de Clip Studio, pero está mucho más confuso. Ahí está. ¡Ojo! ¡Ojito! Muchísimas gracias. ¡Ey, Pablo Vázquez! Por esa raid. Te lo agradezco muchísimo, Pablo. Bienvenidos sean todos aquí al canal. ¡Ojo! ¡Bienvenidos todos! ¿Cómo están? ¡Qué buena onda! ¿Qué onda, Sebas? ¡Santo! ¡San Romero! ¡Muchas gracias, San Romero! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ani! Me alegro que le caemos a ella, que se ve que lo aprecia. ¡Bienvenidos, Diasfora! ¡Bienvenida! ¡Link! ¡Bienvenido! Si quieren decirme si son él o ella, yo feliz. Yo les digo, ¡Brian! ¿Qué onda, Brian? ¡Todos bienvenidos sean! ¡Buenas! Muchísimas gracias por el follow. ¡Uy! ¡Oh, por los follows! Akeo, bienvenido seas. Diasfora, bienvenido. Manuel, bueno. Sebas, bienvenidos sean todos. ¿Cómo están? ¿Cómo se la pasaron ustedes en su directo? ¿Qué andaban haciendo? ¿Andaban dibujando también? ¿Andaban trabajando en algo? Hoy les estoy compartiendo. Estamos trabajando en escenarios para mi proyecto de animación. Yo estoy estudiando multimedia animación digital ahorita. Mi carrera que estoy estudiando es esa. Y andamos trabajando ahorita en escenarios. La saludo, estamos teniendo un poquito
les voy a compartir a los que vienen llegando mi animatic. Ya trabajé en el animatic y hoy ya estamos limpiando la animación. ¿Qué tal se encuentra? Muy bien, Akeo. También muy bien, somos muy bien. Una comunidad de animación también. Usamos en realidad bien. Me llamo Carlos. Nada, mentira. Carlos, Sebas, como gusten. Ustedes díganme con confianza, como les gusta que les llamen. Venimos de un directo de 3D con Blender. Hago lo posible por acordarme. Deberías intentar ese trabajo 3D en Blender. Gustavo de Argentina, bienvenido seas al Gustavo. Bienvenido seas. Buenísimo, bueno. Se entiende más o menos. También. Muchísimas gracias. Sebas, Link. Caemos. Link por el follow también. Bienvenidos todos. Ay, oigan, muchísimas gracias por la red. Venimos de un directo de 3D con Blender. Ojito, y que andaban trabajando. Que andaban. Ojito, está como, ojito. Algo para. Algo en específico, para algún proyectito, tal vez. Ojalá, ojalá. Ese trabajo en Blender 3D. ¿Qué trabajo? ¿El de los escenarios de animar? ¿O los escenarios para la animación? ¿O qué trabajo? Lo he pensado, me lo han recomendado mucho. Me han dicho que utilizar Blender para hacer escenarios es bien. Una belleza. Me han dicho que es una chulada. Buah. Muchas gracias por el follow. No hace falta evangelizar, estamos por. Bienvenido Barranco, bienvenidos todos, muchísimas gracias por seguir el canal. Espero se la pasen muy bien y que les guste mucho lo que les voy a andar compartiendo. Qué grande. Les voy a dejar de fondo el animatic para que le vayan echando un ojito. Ah, mira, y les pueda mostrar lo que andamos trabajando hoy. Bueno, la gente que está en YouTube, si quiere seguirlo, entre al canal, al Twitch, a verlo. Un ataque de ansiedad por esa sobredosis de cafeína. Y ese es el animatic. Ahorita ya ando limpiando los escenarios, coloreándolos, definiendo todo. Bueno, lo dejo mientras ahí y paso a pantalla completa, gente, para que sigamos sin más. Sigamos. ¡Píntame! Ah, re pesado, mentira. No, vamos a poner la música de nuevo, tranqui. Ahí está. Bueno, gente, muchísimas gracias por quedarse una vez más hasta el final. Tremendo los directos, 3 horas directos. Voy a terminar antes de que sean las 3 horas. Espero que la hayan pasado bien, que hayan aprendido un poquito de cosas nuevas de Blender, de cosas nuevas de la comunidad. Recuerden, si pueden, todos los links que vimos hoy están abajo en la descripción. Si quieren entrar a votar a los Webby Awards también. Si no, les interesa la parte de la Blender Conference, vayan juntando, armando un grupete para venir. Y si no, bueno, nos vamos a volver a ver por acá. La conference va a ser online también. Pero bueno, más que nada, quisiera que arreglemos para la semana que viene, para encontrarnos por este lugar, a eso más o menos así como a la misma hora y más o menos como en el mismo canal. Eso definido, el mismo canal seguro, el mismo hora, te lo debo. En fin, espero que haya pasado bien. Que tengas una excelente semana, un día tarde, pero excelente semana. Que se haga corta de alguna forma y que... Y que empiecen los fines de semana de 3 días, loco. Que empiece, que sea ley universal. Un abrazo grande. Gracias, Enrique, por quedarte hasta acá. Edson también, a todo el mundo. Che, Edson, tremendo render te mandaste. Bueno, nos vamos a ir viendo la semana que viene a la misma hora y por el mismo canal en esto que hemos denominado Blender Hoy. Uy, me voló la peluca. Bueno. No di el warning, pero me lo comí yo. Gracias, gente. Nos vemos la semana que viene. Buena semana. Chao.